Buenas noches, bienvenidos a Tiempo de Básquet, Tiempo de NBA, programa número 123, Top de Aleros, más Eurobásquet, más FIBA de América, más yo qué sé, cuántas cosas, chicos. ¿Qué tal la semana? ¿Qué tal? Todo bien, todo bien. O sea, Todo mucho bien. baloncesto nos espera ahora, ¿no? En estos primeros 15 días de septiembre. Ya era hora. Sí, Quiero al fin. ver algo. Sí, Yo porque la verdad que ahora, perdona Ángel, porque ahora ves el NBL y PAS y solo ves los campeonatos estos de Pro-Am, ¿no? De amateurs con profesionales. Que son un poco aburridillos, ¿no? Por cierto, me ha llegado la renovación del LIPAS. ¿Te ha llegado? Sí. Pues no le Sí, renueves hasta sin octubre. descuento. Sin descuento. Me ha venido más barato que otras veces. ¿Sí? El año Eso es pasado porque fueron es. 129,99, ¿no? 130, vamos, Sí, redondeando. 130 por ahí, sí. Pues me ha venido 100. 99,99. ¿Tienes Movistar o algo? Sí, pero no lo tengo dado de alta ahí. Lo que Ah. bueno, tengo Movistar, pero el normal, no lo de Sí, deportes, no, sí. porque como tengo Play Pass, pues digo, ¿para qué? Sí. No, pues no sé, no sé. Y el No sé, anterior algo. fueron 120. Es que es porque hablamos de NBA. Yo no te voy a ¿Será por decir, eso? pero es por eso. A ver, a mí me tiene que llegar en octubre. Pues yo me lo saqué en octubre. Bueno, yo es que como llevo varios años así, se renueva automáticamente y no lo di de baja ni nada. Sí. Entonces, no sé. Pues no sé, yo como el año pasado me hice por primera vez, no sé cómo lo tendré que hacer. Vamos, probé el otro día por ponerlo y sí que lo tenía todavía activo, ya te digo, y echaban algún partidillo de estos que os cuento de probarme y tal, digo, va, ya Sí, será te mío. llega. Te llega siempre un correo y te dicen: Sí. si Italia no se ha dado de baja, pues será renovación automática y tal. Y facturaremos en la tarjeta, tal, no sé qué. Bueno, ya está todo. Y me ha llegado eso y menos pasta y me ha sorprendido. Porque claro, como todos los años suben, en el último Sí, año sí. 10 duritos subieron, ya. No, pero Se bueno, le fue. ahora han puesto una nueva opción, ¿no? Para tener, ¿qué era que tenía la nueva opción? Tener un más partidos condensados de diferente manera, ¿no? Creo que nos lo contó Carlos una vez en un programa. No sé si tú te Sí, acuerdas, Ángel. algo había oído, Que sí. quitaban todo lo que son los tiempos muertos y dejaban solo lo que eran las jugadas. O sea, todo tiempo muertos, faltas, revisiones y todo, y dejaban los partidos en una hora, creo recordar. Bueno, O sea no, que. pues así me lo dejo yo, o sea, tampoco. Sí, pero que tú le das casi al 1,5, ¿no? Por 10. Yo los tiempos muertos les doy al minuto. Adelanto lo mismo. Sí. Y mucho. Y depende del partido, pues tienes que dar a veces 3 veces. Y luego los tiros libres le doy al de 10 segundos. Claro. Y dejo los partidos entre 1 hora, 1 hora 10, por ahí. Sí, no, yo más o menos hago lo mismo, porque normalmente al día siguiente te ves la versión americana, que ya viene condensado en 1 hora y media o por ahí. Pero claro, lo que son muchas veces las revisiones de las jugadas no está quitada. Entonces es lo que tienes que quitar, lo que tenemos que hay que quitar. Entonces, por eso se te quedan después 1 hora y cuarto cada partido, más o menos. Entonces, Lo es de que que yo lo que. no. No, que Perdona. dependiendo de si llegan muy igualados o tal, pues a lo Sí. mejor durará un poco más Sí, y sí, mucho sí. tiempo muerto y tal, pero. Lo que no condensan son los del Movistar. Los que da Movistar no están condensados. O sea, eso ya lo tienes que pasar tú como haces tú, Ángel. Sí, es que lo de Movistar me molan. Escucharlos, macho. Son Pues buenos, esos son 2 horas y media cada partido. O sea que. Ya. O sea que. Pero me mola, sobre todo cuando está Guille y Damián. Me Sí. gusta mucho. Son los partidos de los viernes, creo recordar, ¿no? De fin de semana, sobre todo. Bueno, como van mezclando y día va otro, ¿no? Y otro, pero bueno, cuando se juntan estos dos me molan. Porque además tienen ahí un fit entre ellos Sí, sí, con sí. un humor muy parecido y tal, y no sé. Mola. Bueno, Bueno, ¿por dónde empezamos? Que tenemos aquí para aburrir. pues mira, si queréis empezamos por las noticias, así por Un poco rapiditos. rapidito, ¿no? Sí, Venga, porque hay mogollón. sí. Mira, Taco Fall pone rumbo a la Liga China. Ahora, tanta paz lleve como gloria deja. Claro. Estaba en México, y se fue a China. Se fue, el que Yo estaba en lo los quería capitales. ver un partido Los mínimo, pero. capitanes. Claro. Sí. Hombre, allí en Hombre, China puede dominar, ¿no? Con la altura que tiene. sí, desde la Liga China tampoco. Ah, por eso digo que no es nada del otro mundo. Pues Bueno, esperemos que pase como otros jugadores que a ver si vuelve, ¿no?
A y ver ponemos si la noticia porque es Taco y no que es simpático, pero. Claro, porque es Taco. Igual que si Taco nos cae bien. Si fuera Anel e Hilario también la pondríamos. No sí, tiene también. Mucho, también. Tiene mucho, no tiene mucha importancia dentro de la liga, pero. Vamos, pues, que, vamos a hacer un cartel aquí. Se busca Nene Hilario. Bueno, podríamos poner todas las semanas que ha hecho Taco fuera de la Liga China. Los puntos y tal, a ver, ¿no? Eso sí. Bueno, aunque no sé si la página es donde vayamos a buscar la información está en chino, pero nada, no hay problema. Bueno, existe el traductor de Google, hombre. Ah, no, sí, ya, pero ya sabes. Tú aprendete en chino. Boss score es... Claro, boss score, score, points, rebote y assist, ¿no? Y ya. Que diga taco nomás. Claro. Bueno, yo creo que esta te va a doler a ti, esto, Daniel, porque yo creo que has sido un poquito crítico en el grupo de WhatsApp. Becky Hammon, entrenadora del año en la WNBA. No, dolerme no. Felicito mucho a la joven Becky Hammon, porque todavía está muy joven. Y, por cierto, las Aces de Las Vegas, no recuerdo si es de Las Vegas, donde dirige Becky Hammon, también se llevó el defensor del año. Uh-huh. Y pues va a dar dura pelea ahí en los playoffs y desgraciadamente pues Popovich jamás soltó el barco y probablemente lo suelte hasta que esté en las últimas de vida, espero que no. Pero fíjense, aquí se nota y se da cuenta que hay potencial en los Spurs, o sea, en Becky Hammon, ex Spurs, pero pues jamás le dieron la oportunidad, ¿no? Estuvo también un tiempo Becky Hammon en la G League y también dio muy buenos resultados. Pero felicitarla más que nada. Nosotros llevamos desde que hacemos el directo pidiendo la dimisión de Popovich. Hombre, no la dimisión, más bien que se jubile. Bueno, sí, claro. Yo me gustaría verle en otra franquicia. Hombre, pero yo creo que ya con 70, yo creo que ya con 72, 73 años, yo creo que ya que ha hecho todo lo que tiene que hacer. Que se fuera a otra franquicia en el que el manager general le cambiara a los jugadores y no le dejara opinar y le puteara de esas cosas, a ver qué tal respondía. A los Hornets. Son ejemplos. Pero bueno, yo creo que General Manager, bueno, a lo mejor los Hornets como tiene, bueno, no de General Manager, pero sino que tiene de propietario a Jordan, pero habría muy pocos General Manager que discutirían a Popovich, ¿no? Después de dentro de toda la, sí, la aureola de leyenda que tiene. Bueno, yo creo que alguno de estos jovencitos agresivos y tal, a lo mejor le da igual. Conoce a Popovich de los malos resultados de los últimos años. De los 90, ¿no? De los finales de los 90, ¿no? Bueno, también es seleccionador, bueno, ha sido, ¿no? Seleccionador de Estados Unidos en las últimas Olimpiadas. Sí, papel decente. Muy decente, o sea, casi trágico, se puede decir, sí. Popovich, casi trágico. También estaba como, no me recuerdo si asistente en la caída más fea de Estados Unidos, en la Atena, también estaba ahí Popovich. Sí, sí, okay. En el pasado mundial, ¿no? Sí, eso también. Sí, sí. Entonces, en el pasado mundial era el entrenador jefe también. También. Cuando ganó España el mundial. Yo lo que no puedo entender es que lo pasen tan mal los americanos en unos Juegos Olímpicos, por ejemplo, ¿no? Que cuando llevan a los mejores y tal, y lo pasen tan mal para ganar. Pero bueno. Las envidias. Bueno, pues que quiten, lleven menos estrellitas. Envidiosos. Y lleven un jugador más de rol. Más de rol, ¿no? Bueno, siguiente noticia, vamos con las lesiones. Gallinari, desgarro de menisco, este fue jugando con Italia en las ventanas FIBA. Y Chet Holmgren, amigo de Ángel. El cheto torcido. Cheto, sí, lesión de Lisfrat en el pie derecho. O sea, dice adiós a toda la temporada. Eso de amigo de Ángel suena un poquito mal. Es como si Chuck y Charbacky fueran amigos, o sea, no... No. Yo he dado mi opinión, y mi opinión es que no me gastaría un pit de lotería en él, ya está. Y de momento voy acertando. Bueno, pero eso también es mala suerte, o sea... No, pero esto es buscarse la mala suerte.
tiene claro, un físico es... complicado y ya está, es así. Es, y también la jugada donde se lesionó, o sea, si la analizas lentamente, o sea, o le pones .25 en reproducción, se puede decir, directamente por velocidad jamás iba a alcanzar a LeBron James, o sea, jamás. Entonces, tal balón y Chet, o sea, les faltó varios centímetros. Y pues todo el peso le cayó de LeBron y pues pasó lo que pasó. Pero que es que no fue ninguna jugada que dices, joder, es que un salto, no sé qué, es que el otro. No, no, es que es una jugada muy tonta. Sí, es a lo que me refiero. O sea. Claro, y bueno, en fin. Que son físicos complicados y entonces yo creo que lo puse en Twitter, ¿no? Si tú estás aquí con estadísticas avanzadas, que el porcentaje de tiro de la esquina es cuando tira el martes en partido noche, no sé qué, tal, y luego pues se arriesguen en estas cosas, una franquicia, ¿no? Porque joder, le coges el pick 20 y dices, bueno, pero en el pick 2, pues yo creo que es tirar un pick. Pero bueno, a lo mejor es que Oklahoma no quiere ganar. Lleva tiempo pensando, ¿eh? O sea, otro año de Oklahoma tanqueando. Para, sí, hombre, o sea, sí, con Chet era difícil poder plazar play-in, quizás. O no. Rebasar los Rockets, quizás. No. A los Spurs, pues, si le ganan. ¿Sí? ¿Sí? Juan Carlos y yo hemos defendido que el... que Chet le necesitaba unos añitos para tener un peso, ¿no? Cierto peso en la liga. Se hubiera quedado mejor dicho, lo de peso, ¿no? Se hubiera quedado en la universidad mejor. Pues sí. Bueno, yo no digo tampoco que se quede en la universidad, pues ya hacía buenos números. Si el chico tiene talento, a mí me parece que es un chaval que tiene talento. Que ah, no, pero yo digo para construir tu físico, porque pues el problema es que en la universidad, fíjate, tienes la ventaja de que no es... Sí es física, pero te da más ventajas de que te puedes cuidar un poquito más porque llegas a la NBA y es un cambio muy brusco. Sí, pues a lo mejor un par de años más para que su cuerpo madure un poco, no le hubiera venido mal, yo creo. Bueno, pero eso lo va a hacer la NBA ganando 10 millones al año, ¿no? Claro, por su punto de vista, él ya tiene la vida solucionada. Simplemente con los 3 años estos que tiene de contrato fijo, pues se va a 30 y tantos millones, ¿no? Pues ya sí, está. 30, 32, o sea que la vida la tiene solucionada. Es que es muy... Es que si esto te pasa en la universidad, pues es nada, muy complicado. Sí, te pasa un Michael Porter Jr., un ejemplo, ¿no? Sí. Te baja mucho el draft. Sí. Claro, bajó del que era, creo que era prospecto número uno, ¿no? Prospecto número uno y bajó al 13, ¿no? Para Denver. A Denver, sí. O sea, y eso creas que no es mucho, mucho dinero para un jugador. Pero ahora que lo pensamos, es histórico este Chet, o sea, top 5 otra vez que se lesiona Blake Griffin, Ben Simmons, no voy a tocar mucho a Ben Simmons, entre otros jugadores, ¿no? Anthony Bennett. Pero, por ejemplo, Ben Simmons, lo que pasa es que no quisieron que debutara. Sinceramente. Pero Ben Simmons me cae mejor. No, pero que bueno, tuvo su lesión, pero bueno, le tuvieron ahí, podía haber jugado antes. El que sí, por ejemplo, fue Embiid, que estuvo ahí hasta que le operaron y tal. Y fue un riesgo. Lo de Embiid fue también un riesgo. Y mira, al final pues está saliendo bien, ¿no? Sí. Que han cogido un jugador top. ¿Y de Galinieri qué opináis de la lesión? Les dicen que va a estar para el principio de temporada, ¿eh? Sí, fíjate, menisco tampoco es muy grave. Lo bueno es que la lesión, bueno, la operación anterior le ayudó a que no se agravara la lesión, ¿eh? Es lo bueno. Sí, estaba investigando también. Un poquito. Bueno, entonces los aficionados de los Celtics pueden respirar tranquilos. Me voy a pasar las dos siguientes o tres siguientes noticias, porque vamos a esperar a Chris y que si os voy vale. Bien. Vale. Van de los Lakers, prácticamente. Así que los Raptors han firmado a agente libre Josh Jackson. Al final, de momento no es garantizado. Josh Jackson, qué tiempos cuando lo firmaron los Suns. O una gran promesa, pero bueno, no dio la talla.
No dio la talla, pero bueno, para un jugador de rol tampoco está mal, ¿no? Para un alero saliendo del banquillo. A mí no me Sí, disgusta. está bien. Me ha sorprendido más la siguiente. La de Brooklyn. Sí, la de Marquis Morris que Que ficha por firma Brooklyn. por un año también. No garantizado. Porque yo qué sé, es que yo no sé qué pasaría al final del año pasado con el Morris, porque en teoría la lesión no parecía tan grave, ¿no? Estuvo casi todo el año sin jugar. Estuvo, o sea, casi 60 partidos sin jugar, ¿no? Sí, O me parece que 40 y jugó 10, muchos. Sí. 17, me parece que jugó. O sea que sí que se perdió un montón. Y en playoff tampoco participó demasiado. Hombre, el playoff llega sin forma y ya sabes que se cortan las rotaciones, pues ya pues tampoco le sacaron. Sí, pero lo que tú Ya. dices, un caso raro, ¿no? El de Morris, la verdad. Sí, porque tú le ves tampoco te parece que sea una lesión que diga, joder, que se va a estar casi toda la temporada sin jugar, ¿no? Sí. Y la última. Bueno, esto no sé lo que. Cargo por Monte delito Harrell. grave. Sí, de Monte Harrell, deducido a delito menor. ¿Qué ha hecho nuestro amigo Harrell? Uf, Con menuda es. la Marihuana. Ah, lo de la marihuana. Todavía estamos con Peque esas. pequeños vicios. Sí que hace el juicio y bueno, en vez de Vale, ser un vale, vale, delito vale. grave, le han dejado un delito menor. Con lo cual yo creo que Los enseguida. charlos respiran. Los Bueno, charlos respiran. si firma por Charlo. Sí, porque es agente libre, ¿no? Claro. Si alguien lo firma. También, ese es otro. Yo creo que sí. Yo he leído en algún lado que los Nets estaban esperando y tal, no sé. Ay, los Nets. Ay. Los Nets sé que siempre fichan Oye, bien. ahorita que dijiste lo de Morris y dijiste la cantidad de partidos, tiene algo curioso los Nets, ¿eh? Están firmando mucho jugador que ha tenido muy pocos partidos en las últimas temporadas, con lesiones graves o promedio anteriormente. Preocupa. Pues que firmen a Griffith y a Aldridge, que no jugaron Una... partido el año pasado. Otra vez, sí, por eso. No, por lo que se me hace curioso. Lleguen descansaditos, ¿no? Sí, a gusto. Que no lleguen muy cascados. Y una que no hemos puesto aquí es la de Juan Toscano, ¿no? Que deja la selección de México. Daniel, ¿qué te parece? No, no. Estuve Fíjate, metiendo. encontré el partido de México contra Colombia, que por cierto, batallé. Como la canción, busqué cielo, mares, tierra, subsuelo y todos lados para encontrar parte y no lo encontré. Pero al fin ya lo encontré. Lo vi y sí, estoy de acuerdo con mucho mexicano, mucho entrenador internacional que estuve leyendo comentarios que gran parte de la derrota de México fue por Juan Toscano. Quieran o no, la gente, es cierto. Iba ganando de 20 puntos México, empezó el tercer cuarto y tiempo extras. Toscano sale en el tercer periodo, cinco faltas, out. Hizo tres en menos de 3 minutos. O sea, es impresionante eso. Se sale de la selección, México le gana a Brasil. Curiosamente, Brasil también perdió contra Puerto Rico, pero la química sin Toscano es mucho mejor porque México ya tiene una base, pues, o sea, un equipo ya con base. Pero dice él que va a entrenar con los Lakers. Bueno, que eso es otra noticia de Chris, ¿no? O sea, ¿qué minutos le van a dar a Toscano? No creo que mucho. Pero, vamos a ver qué tal. Es la misma posición que LeBron también. Sí, pero bueno, Warriors tampoco jugaba mucho, ¿no? No. Nada, los Warriors, uff, menos. No Joder, el año mucho. No sé pasado, si nada, era el año. sería La última el temporada, décimo o el once nada. jugador, ¿no? Sí. O 12. El del Sí, pero bueno. Barcelona jugó muy bien, ¿eh? El Gael Bonilla, el del Barça, mis respetos. El mexicano. Jugó bien. Bueno, dejamos las noticias que nos quedan para, si queréis, para Chris cuando se incorpore. Sí. Que van de los Lakers, que es de Lakers y Donovan Mitchell, que es que Donovan Mitchell no hace más que marear la perdiz. Donovan Mitchell ya quitó que no es del Utah, ¿eh? Qué Sí, descarado. sí, 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 sí. Descarado total. Hay dos o tres temitas este año, Getelain. El año pasado fue lo de Simon, este lo de Durán y lo de Mitchell. Ah, por cierto, noticia, ¿no? La renovación de RJ, Ah, ¿no? De sí, Chris. RJ Barrett, sí, ¿verdad? La RJ. Por 120 millones, 4 años, 20, ¿no? 4 años. Ahí está, ¿no? Sí. O sea, merecidos.
Pues son casi, bueno, 120 si llega a los objetivos. O sea, serían, bueno, 25 por año, ¿no? No, 20, no, perdón, 30, ¿no? Por año. 30, sí, 30 por 4. No está mal la temporada. No está mal la temporada, 20 puntos por partido, ¿no? Bueno, justamente no, pero como está la NBA que están regalando billetes casi a todos, pues. Bueno. Si a LeBron le dieron lo que le dieron y a Lillard a lo que le dieron, pues los Knicks están dando eso. Sí, bueno, ya han dado más de 100 millones por Brunson también, ¿no? Este verano. Ay, los Knicks. Están otro igual que los Nets. Ay, los Nets. Sí. Otros más de 100 millones por ahora por RJ Barrett. Y cuando llegue, si llega Donovan Mitchell, eso no es otro tanto, ¿no? Oye, le dieron buen dinero también a Robinson, ahora que me acuerdo. Sí. Están pagando mucho los Knicks. Están pagando y Julito también lleva una buena alquilada. Y Julito también lleva una buena. Es que se le queda una plantilla muy cara, ¿no? A Knicks. Cara y escasita calidad. Así es, sí. Vamos a ver. Tiene varios casos todavía Harris en su roster. Unos mira, dos. Mira, Brunson 27 para el año que viene. Julito 23. Fournier 18. Mitchell 58. Mitchell Robinson 17. Rose 14. 78. RJ Barrett 10 porque sigue con su contrato de rookie. Hastenstein 7,8, Canredi 6, Obi Toppin 5, Quickly 2,3, Grimes 2,2. Bueno, en total tienen 139 para esta temporada. Y en 5 jugadores se le van como casi todo. Sí, por lo menos. Lo único ventaja es que, por ejemplo, Fournier se iría con. En principio entraría dentro del traspaso de Donovan Mitchell, ¿no? Sí, porque se ha quitado a Noel, a Burke, tal, a Kemba. Que ya no suena para ningún equipo. Casi 30 millones, sí. Sí, sí, es lo tonto. Tontería, sí. Entre esos tres. Sí, sí. Pero vamos, bueno, vamos al top de aleros. Venga, dale. Dale. Lo hacemos con la semana pasada para darle un poquito más alegría y tal. Sí, venga. Vale. Coger uno y colocarle en una fila. Bueno, estamos haciendo todo de aleros y los clasificamos del 1 al 5, que son los que pasarán luego al top de jugadores. A la final. A la final. O a la semifinal, ya veremos. A lo mejor podemos dejar a 10 y luego una final. Buena idea. No están hechas las bases finales. Está en proceso las reglas finales. Así que bueno, pues nada, y cogiendo. Pues mira, ahí tienes a DeRozan, ¿no? Pues sí. Polo arriba, ¿no? Claro, de todo. Sí, Polo, pues, ya para pa bajarlo hay tiempo. Es un ex Spurs, yo defiendo a los ex Spurs arriba de DeRozan. Venís caliente. DeRozan en los Bulls. Okoro. El chico no ha demostrado nada. Mínimo. Ni en Nigeria demostró nada en las ventanas. Ahí déjalo. Mínimo 21-30, sí. Ahí sí. Déjalo. Quizás 28. En Nigeria dio vergüenza. Qué bárbaro. Bueno. Tatum. Pues por arriba también. Por arriba. De 6 al 10, pero. Ahora viene un problema con el que viene. Claro. Recuerden las reglas, gente, los que nos están escuchando en iVoox o en otra plataforma virtual. Evaluamos temporada pasada y pues nivel del jugador en el sentido de quién es el jugador, el peso del jugador. En este caso es Kawhi Leonard y pues no jugó nada, pero es Kawhi Leonard, ¿no? Así que vamos a ver qué queda. Bueno, esta es la primera aproximación donde queráis, tampoco perdamos mucho el rato. Primero, el segundo. Hombre, yo lo ponía, segundo es justo. Yo lo ponía el sexto, fíjate. Bueno, pues venga, es justo, es justo. De momento no escalado un sexto del 6 al 10. ¿Qué más? El Finley Smith, el de Dallas. Sí. Bueno, hizo mala temporada el año pasado, ¿eh? No, es un Cirián. Ha mejorado mucho su juego, ¿eh? De bastante nivel. Sobre todo ha mejorado mucho su tiro. Está mejorando el tiro.
Bueno, le podemos poner del 11 a 15 de momento. Sí, de Bueno, momento sí, ahí te iba a sí. decir por qué el automovilista, pero está bien. Danny Green, pongo aquí, arriba. No, pero ya no, no está, ya no está, hombre. Ya es de Memphis, va para abajo. No, no. Es de Memphis. Perdió su push. Polo 11-15, pero casi yo diría que estaría 16-20. Ah, es justo. Es que la lesión también. Pero la verdad es que es un jugador. Es bueno, el tío sabe jugar a esto, ¿sabes? No sé cómo. Sí, sabe lo que tiene que hacer, eso sí. Sí, perfectamente. Bueno, del 16 al 20 de momento. Sí. Este es el de Atlanta, ¿no? ¿Cómo se llama? De Andre Hunter. De Andre Hunter. Andre Hunter. A mí me gusta mucho. Defiende bien, ataca bien. Es muy cuando le bueno. Dejan, cuando le dejan. Le falta consistencia. Quizás un equipo, si no tuviera a Trae Young. Pues, y este año sin Trae Young y Murray. Vamos a ver si toca el balón. No, pobre de Andre Hunter, no va a tener punto. Pobre. Bueno, de momento del 11 a 15, venga. Sí. El amigo Robinson. Yo lo pondría al 21-30 directamente. Es justo, está muy muerto esa temporada. O sea, en playoff ha hecho unos playoffs mediocres. Si no lo han sacado, pues el pobre. Mediocres. O sea, si tú. Nosotros sí lo vamos a sacar al 21 al 30. 21-30, venga, 21-30, no diga, no. Esto va por votaciones, ¿eh? A ver, a mí nunca me ha gustado, ¿eh? Para que te voy a decir lo contrario. No, es que, bueno, Robinson siempre me ha dicho que tuvo una buena temporada y ya de ahí se desinfló muy feo. Kelly Oubre Jr. El hijo de Tina Turner. Mira, el nieto. Hizo una temporada hace dos que estuvo en Warriors, ¿no? O tres. Sí, penosa. Antes del Wings, que no era Oubre Jr. Sí, o sea. Ah, okay. Estuvo, vamos, penoso o no, lo siguiente, o sea, muy mal. Y yo creo que en Charlotte ha encontrado su sitio. Pero vamos, no es para subirlo más de donde lo has colocado, ¿eh? 16 sí. al 20. Es justo. Se me ha escapado el dedo, pero no. No, pero era justo, no. Pero es eso, es que si hubiera seguido con el mismo nivel de Warriors, además creo que en Warriors hizo un 20-tantos% de tiro de tres o algo así. Si mal no recuerdo, o sea, y jugó muy mal, muy mal, muy mal. Sí, es lo que tú dices. Yo creo que en Charlotte ha encontrado, digamos, su sitio. O ha encontrado su sitio más que en Charlotte con Borrego. Sí, puede ser. A ver este año. A ver si este año. Sí, a ver si este año. Arriba. Arriba, ¿no? El rey. Solo porque es el rey. Eso lo puedes poner abajo y si se conecta Chris ya le damos un susto. Venga, vamos a ponerlo ahí un poco. Sí, ahí déjalo. De 11 a 15, porque es que si lo ponemos abajo se lo va a valer. Sí, se lo va a valer. Sí. Hombre, pues lo puedes poner 16 a 10, que ahí a lo mejor canta mucho. No, bueno, de verdad. Es que es la primera valoración. Vale. Para mí es mejor Kawhi, pero cada quien. Entonces, vamos a seguirlo. El Rey ha hecho una buena temporada, la verdad. No, pero de gustos para mí. Pero Bogdanovic. Bueno. Bogdanovic yo creo que del 11 al 15, ¿no? Bueno, vamos a ver qué viene detrás. La verdad sí. Es que ha hecho unos playoffs, fue de los mejorcitos Utah, tirando del equipo. Muy agresivo, de los pocos que se defendió. Sí. Muy bien, muy bien. Harrison Barnes, el de Sacramento. Este es muy buen jugador también. Muy bueno, sí. Ex Warriors. Es Warriors, sí. 11-15 o sí, 11-15. Sí, 11-15, venga. Pero sí, bueno, lo vemos. A ver qué hay detrás. Fournier. Uf, ese, a mí no me gusta. A mí no me gusta. Es que al final. Lo que pasa es que es un jugador que al final es solo para media cancha, ¿no? Porque el objetivo pues, es muy flojete. Y en el lado de ataque, pues depende el momento del partido. Fíjate, ya no digo ni partido, el momento del partido. Que es capaz de meter de tres triples, que se tira tres chuflas, que cuida con él. Es un jugador muy de rachas. O sea, yo creo que él se cree que es mejor de lo que es. Sí. O sea, porque tú tienes que darte cuenta que muchas veces está. Mira, ya está Mundo Lakers. Tú tienes que darte cuenta que muchas veces se tira triples. A ver que no me deja esto. Hola, Cris. Hola, Cris, ¿qué tal? Hola, Cris. Chicos, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bien, Mira, estamos bien. aquí con el top De aleros. de aleros. Me estáis vacilando, ¿no? ¿Por? ¿De qué? No, ¿Qué es mil celebran ahí veces en medio? mejor Kawhi. Sí, ya se ha visto esta temporada, ¿no? ¿Vacilando La de qué? pasa. Pues sí, La el pasa. LeBron está en su sitio. Luego ya vamos perfilando, ¿no, Chris? Pues hay que perfilar mucho, ¿eh? Luego habrá que ver si sube o si baja. Hemos votado y ha quedado ahí. O sea, la primera Al nivel de Finney Smith, de Bogdanovic, de Harrison Mark, por favor. Venga, no te enfades. El 11, pues venga, ahí, es justo. Por favor. Es que me imagino que, viene, ¿eh? Me imagino que Pidgey Tucker estará por encima también, ¿no? Hombre, Tucker, por supuesto. Y Kuzma. Porter, y Kuzma. Y yo qué sé. Y Kuzma, ahorita vamos a subir a Kuzma. Y Lenton, es que hay muchos jugadores todavía. Vaya, ¿eh? Vaya tongo, por favor, vaya tongo. Venga, súbelo ya, hombre, Ángel. No, que no, que no, que se quede ahí, hombre, que sufra. No, tranquilo. Al final, no es como se empieza, es como se acaba. Ahí tienes toda la razón. Eso es, eso es. A ver, Kuzma, ¿no? Kuzma. Pues si LeBron está ahí, pues... No, 11-15, ¿no, Kuzma? Bien. Ah, claro, ahora para subir un escalón a LeBron, ¿no? Claro. No, a ver, yo por ejemplo de aquí veo a Kuzma por ejemplo, mejor que a Harrison Barnes y a Finney Smith, por ejemplo. Sí, bueno... Bueno, Javier, es que me parece tampoco consistente este chico. Bueno, ahí se queda de momento. Bueno, este año 17-8-3 de números. Con buenos oye, pues ha dado sus mejores estadísticas, Kuzma. Bueno, viniendo de Lakers, ver, un minuto. Además ha salido de Lakers, que yo creo que le ha ayudado. Y el chaval es joven todavía. A ver, tampoco... Y está jugando en un circo como es Washington, todo hay que decirlo. El Wagner. Como lo sigas poniendo también, lo ponemos en de 5 a 10, por delante de LeBron. aún no os he vendido a LeBron, o sea, tranquilo. Aún no os he vendido a LeBron. Wagner, por 16-20, ¿no? Más o menos, sí, ¿no? Sí, yo creo que 16, sí, es justo. Middleton. Hombre, 6-10, ¿no? 6-10, Middleton. Por ídolo, lo pongo 1-5, pero es 6-10. Es que viendo lo que falta, pues ahí yo creo que ahí está bien. No ficha, O'Neal, el nuevo de Brooklyn. Royce O'Neal. Royce O'Neal, sí. Ha bajado la última temporada bastante, ¿verdad? Sí. Sí. Yo creo que hay como mucho, ¿no? Sí, yo creo que 16-20 de momento está bien. Porter, Porter es difícil también, ¿eh? Porter. Qué difícil. Es muy difícil, bueno, pero la espalda es una incógnita. Sí. O sea, yo creo que todavía no demuestra todo lo que puede dar, ¿no? O sea, no. Y recordemos que firmó el máximo, ¿eh? Sí, extensión máxima, sí. 11-15, sí, ponlo de momento ahí. No sé si entra ya. No sé si entra ya este año en su nuevo contrato. Yo te diría que sí. Ahora os lo miro. Dort de Oklahoma. Ludort. Sí, esta temporada 31 millones va a cobrar, ¿eh? Michael Porter Jr. Sí, no, sí, como es que no sí. quiere nada. Lugen, sí. Lou Dort, sí, ahí. 11-15. Es que ha hecho muy buena temporada, ¿eh, Dort? Ya, pero está jugando en un circo también, ¿no? No, sí, es que más circo que Wizard. Pero es muy buen defensor. Para mí es de los mejores defensores de perímetro, ¿eh?, que hay en la liga. Hombre, si el atacante no es muy rápido y tal, o muy pequeño, pero paleros altos y corpulentos como él es muy bueno. Bueno, sigamos. Maturín, el que va a vencer a LeBron, según él. Pues ponlo arriba de LeBron, dice que lo va a vencer. 6-10, 6-10, ¿no, entonces? Ay, ponlo, 21-30. No. Este no le tiene que haber puesto todavía. No. No había aleros titulares en Pacers. Bueno, o sea, TJ Warren está en Brooklyn ahora. Qué triste, ¿no? A ver. O sea, busqué mucho y dije, no, no voy a poner a Naismith, o sea, no. Mejor al Maturín. Pues hombre, Naismith. Brandon Ingram, 1-5, Brandon Ingram.
1.5 le pones. Sí, bueno, viene fuerte, Chris, ¿eh? Luego discutimos. Joder, después, solo... yo tengo que vender el producto que ha salido de Lakers también. Yo te digo una cosa, Chris. Yo te digo una cosa, Chris. Después el 1.5 no cogen todos, ¿eh? Después vas a querer colocar a otro y no vas a poder. Que en el 11-15 hay 8 tíos, estoy viendo. Ya, ya. Hay que bajar para abajo, pero echando leche. No, pero Brandon Ingram, no sé vosotros, yo creo que ha hecho una muy buena temporada y en playoff ha dado la cara contra unos Phoenix que eran favoritos, ¿eh? Bueno, no nos lo vendas tan pronto, venga. Todavía falta. ¿Bay de Detroit? También 11-15. Sí, es que ahí depende en lo que nos manejemos para subir o bajar. Es que Bey, cuando no ha estado gran, lo ha hecho muy bien también, ¿eh? Bueno, pues nada, venga. Más. ¿Este quién es? Es Nasir Little, ¿es? Sí, Nasir Little. No había mucho alero titular en el Portland. 21-30, ¿no? Ya. Ponlo ahí. Scotty Barnes. Muy buena pinta tiene este chico, ¿eh? Sí. 6-10. No es cierto. No. Para mí es 6-10, pero bueno. Para mí también. 11-15, sí, ¿no? Igual, es que ha sido rookie. Yo creo que es demasiado ponerlo a la altura de Kawhi o Middleton. Pienso pues, yo. Pues la ha puesto a la altura de LeBron. O sea. es que ahí no va LeBron. Ahí no tiene que ser LeBron. Ay, voy. Eric Gordon de Houston. 16-20, ¿no? Sí. Yo no he seguido mucho a Houston, pero Eric Gordon creo que ha pasado sin hacer mucho ruido, ¿no? Pues ha tenido. Es que al principio casi no le sacaron y luego 13, empezó a jugar. 13 puntos de media. Luego empezó a jugar por las lesiones de los figuritas, del Green y el Porter, este y tal, y mejor que ellos, claro. Pero. Sí, a ver. Tiene que salir de sí, ahí. Sí, pero claro, es. ¿Qué es eso? Ponlo en lo último. No, hombre. Directamente. No, es el McDermott, no. McDermott. No. Mala no temporada, crees, ¿no? ¿No haces campaña por él? No. Lo rescataron de los Spurs, pero no. Daniel está muy negativo con sus Spurs. Sí. Mucho. Ya los Spurs. No. Encima Soca no va. Espérate, con Polonia. Ponlo mejor que el Maturín, ¿no? Tampoco abusa. Bueno, sabes que entre el 21 y el 30 no ordenamos. Hombre, es que bueno. yo creo que Maturín debe ir el último, pero de todos, porque es el único que no ha jugado en NBA. Es que no había leeros en Pacers, como les digo. O sea, Mikal Bridget, a ver. Es que yo estaría entre 6-10 y 11-15. Se das cuenta que Chris todos los pone 11-15 para que queden por detrás de LeBron. Yo también votaría 11-15, sí. Es que es un jugador, o sea, no destaca, pero hace estupendamente su trabajo. Y no se mete en líos, que es lo más exacto. Importante. Exacto, y juega, importante. Y déjame confirmar, pero creo que los últimos 4 años no se ha perdido ni un partido. Que aprendan los demás jugadores, aprendan de Meca, la dieta, ¿eh? Estas dos últimas temporadas. Ese sube los 6 a 10. Sí, adelante. Sí, ha jugado en las 4 temporadas que iba a la NBA, ha jugado todos los partidos. ¿Qué medias ha sacado este año al final? 14-4-2. Decente. Pero sabemos que su fuerte es la defensa. Sí, sí. Es un 3&D, si no el mejor de la liga ahora mismo, poco falta. Estuvo en los finalistas para el jugador mejor defensivo del año. Bueno, la dejamos ahí de momento. ¿Es el rival de Eduard, segundo escalón. Segundo escalón, sí. Tiene una calidad. Oye, se portaba muy mal con Bob Krupp. Oh, sí, en la película, sí. Muy, era malote. Por lo que he leído, que son íntimos amigos. Bájalo. Eduard, sí. Bajado al 11-15, entonces. Bueno. A promedio de 20 puntos, ¿no? 11-15, ¿no? Sí, bueno. Hombre, yo, Tucker, perdón, pero esta temporada estaba muy flojito, ¿no? En comparación con el año del anillo con Milwaukee, para mí esta temporada en Miami ha sido discretita, ¿eh? Vale, yo lo he visto parecido, ¿no?
Mejor en ataque y quizás peor en defensa, ¿no? Pero bueno. Puede ser, es que ya te digo, en Miami no ha sido ese jugador, sobre todo en playoff, ¿no? Ha faltado ese PJ Tucker que, por ejemplo, con Milwaukee, pues le amargaba la vida a Durant. No, pero amargo mucho la vida, ¿eh? Es que al final es un tío muy duro, te coge mucho rebote en ataque, imprime carácter al equipo, es que es un jugador muy de intangible, ¿no? Mira cómo defiendes, ¿eh? A PJ Tucker, Ángel. No, joder, es que a mí me gusta siempre este jugador, ¿no? De Houston. 6 al 10, o si puedes, del 1 al 5 a mi compa, el Wiggins. ¿El Wiggins dónde le queréis? No, hasta mínimo, rebota. Mínimo 6-10. Solo por darle un premio por las finales que ha hecho. La verdad es que en la final está bien, sí. Sí, Wiggins. Perdona, voy a defender a PJ Tucker. Hizo la temporada pasada su mejor temporada en anotación en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en 10 temporadas. Uno al 5, ponlo. No sé. Sí, pero bueno, hizo 7 con 6 puntos, ¿eh? Tampoco es una maravilla. Ah, no, ahí déjalo. No, pero bueno, ha mejorado en ataque. El año pasado estuvo más participativo, ¿no? Es que con Anteto, Holiday, Middleton, tal, pues pocos balones le llegaban. Bueno, vale. Pues tenemos que bajar a 4 del 21 al 30. No, bueno, tampoco bajar, ¿eh? Porque es que, bueno, sí, bueno, sí. Bueno, sí, hay que bajar. Sí, pues, nos tenemos que bajar 3 hasta el último escalón. Pues mira, de 16 ¿a quién salva a ir ese escalón? ¿De cuál? Del 16 al 20. Habría que salvar a uno. Difícil la elección, ¿eh? Yo... Es que Danny Green ha tenido la lesión y tal... Pero coño, fue el último partido cuando se eliminaron. Bueno, es cierto. No se perdió nada. Sí, pero lo que pone es que se va a perder muchos partidos de la temporada y también hay que valorar eso. Bueno, yo votaría por el de Houston. ¿Por Gordon? Por mantener a Gordon. Mantener a Gordon en ese escalón, sí. Sí. Bueno, es justo. Sí. Si estáis todos de acuerdo, pues lo hacemos. Sí. Si no, discutimos. Muévelo. Procede, sí. A Danny Green aquí el primero le pongo. A esto. Al Maturina el último. Pues ya está. Pusiste a Green al primero. 1, 2, 3, 4, 6, 10. ¿Los dices, Daniel, del 21 al 30? Ok, del 21 al 30... Aleros son Danny Green, Royce O'Neal, Wagner, Okoro, Duncan Robinson, Evan Fournier, Maturín, Kelly Oubre Jr., Nasir Little Jr. y Doug McDermott. Muy bien. Pues ahora, como del 16 al 20 tenemos uno, tenemos que bajar 4. No es cierto. Cada uno que diga uno, yo digo lo uno. No es cierto. Mira, yo bajaría a Hunter, muy a mi pesar, bajaría a Hunter porque yo creo que esta temporada la va a oler poco o nada. Sí. Yo Porter. Por la lesión. No se lo merece. Estoy de acuerdo en lo de Porter, sí. Yo PJ Tucker. ¿Estás haciendo ahí pupita, Chris? Está picado por lo de LeBron, macho. No, es que va a cumplir 38 años. No sé yo si va a dar el mismo rendimiento que te puede dar otros 5 de estos. O sea, ya con que haya 5 mejores que Tucker en este aquí, ya tiene que bajar. Daniel, recuérdale las normas. Depende de la temporada y el jugador. El jugador pesa. Entonces, la última temporada y el potencial del jugador. El potencial del jugador, sí. Hombre, ¿qué potencial va a tener un jugador con 38 años? Seamos serios, por favor. Pues entonces bajamos al Rey y a Tucker. Y a Kawhi. Porque LeBron, yo creo que LeBron ha hecho mucha. Bueno, ha hecho, yo creo que su mejor temporada anotadora en años, ¿no? No sé si su mejor. Sí, o sea, la segunda, ¿no? Sí. La segunda, desde 2005. Claro, le pasaba a Westbrook. Porque... Bueno, ve bajando a Hunter, seguro. Si queréis a Porter. Es que lo que veo yo es que mucha igualdad en este escalón, ¿eh? Sí. Si yo de Porter, me parece muy justo. ¿El de los Pistons no lo bajas?
Sadik Bey. Sí. Digo yo. Es que lo veo mucho igual. Es que para mí, a mí me gusta más Scotty Barnes que el Bey. O sea, a ver, hombre, Bey ha jugado los 82 partidos y ha promediado 16.5 rebotes. Bastante mejor que varios de aquí. Ah, bueno. Pero hay que pensar que todavía hay que subir dos. Hay que subir, ¿no? Tres. Más tres. Hay que subir tres y bajar tres. Bueno. Sí, pero al menos no tiene que bajar al 16-20. O sea, para mí, Bey, como mínimo. Te vamos a subir ya el Ebro, ¿no? ¿Para qué? Mira, ya vamos mejorando. Ya hemos quitado uno. Yo es que digo, yo pienso, digo, hago mi equipo y tal, y digo, hostias, es que difícil, ¿eh? Depende un poco qué necesite, tiraría para un lado u otro. El chico de Toronto a mí me gusta mucho, por ejemplo. Sí, de Toronto lo dejo ahí. Sí, yo dejaría ya también ahí. El de Atlanta, como contaba Juan Carlos, sí que se podía bajar. Doria Finney-Smith también, quizás. Dor. Es que está igual al escalón Tucker, si no gusta, es decir. Pues más sencillo, nomás baja al Hunter y al, ¿cuál otro dijiste? Al Hunter, sí, yo creo que entre estos quizás. Sí, baja al Hunter, vale. Y baja, aquí ya es un poco difícil, pero Bey, pues es también un gran defensor, días que te mete un triple, otro que no la huele. Pero es que, como dice Bey, sin Cunningham hizo mucho, o sea, lo mucho de los pocos que tuvo que hacer los Pistons para su récord, pero hizo mucho. A ver, voy a buscar, hombre, también puedes bajar a Finney-Smith, ¿no? Es que también si claro. Lo mido como peso en el equipo, contando a los otros jugadores, pesa menos Finney-Smith. Claro. Pero yo lo que veo es que si quiero un perfil como Smith, digo, joder, antes me quedo con Mikal Bridges, me quedo con Tucker, me quedo con Barnes. De Toronto, Van, claro, sí. Justo, es justo. Claro. Ok, del 16 al 20. Nos queda uno todavía por bajar. No, sí. 16, 17, ah, sí. Sí, queda uno. Hay que subir alguno y bajar alguno. Está siendo el más difícil, yo creo. Sí, está muy igualado, sobre todo por la zona media, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Sí, porque hay mucha igualdad. Sí. Pues no sé si, a ver. Yo si me tuviera que quedar con un jugador de todos estos, me quedaría con Barnes, fíjate. Digo, por lo de subir. Sí, pues entonces bajamos a The Pistons. Es que no sé, vamos. Sí, Odor o el de Piston, quizás sean los. Con uno de los últimos que me quedaría, yo creo, de este escalón. Sí, baja el de Piston. No quisiera, pero comparado con los demás, pesan más los demás. Por lo que han hecho. Y ya te digo que a mí me gusta más el de Piston, porque después de todo el buen tirado de tres, por ejemplo, quedó, ¿no? Pero bueno, sí. Lo mismo da. Se van a quedar todos eliminados. Pues Bueno. Pues ala, di el 16 al 20. Ok, del 16 al 20, Eric Gordon, Michael Porter Jr., Finney-Smith, DeAndre Horter y Sharif Bey de los Pistons. Pues nada, yo creo que ahora lo que deberíamos hacer es coger dos que consideréis que tienen más calidad como para subir un escalón. Uf. Y complicado, ¿eh? Complicado. Es complicado, complicado, complicado. A mí me impresionó mucho Scotty por el hecho de que aunque se lesionó, dio la cara por los Raptors. Y eso vale mucho. En playoff. Yo por si veo un poco sobre todo el final de temporada, pues Scotty y a lo mejor Botanovic, fíjate. Porque los demás al final... No, al final no, muchos no, de estos no pasaron. Bueno, aparte de Bridges, casi ninguno pasó playoff. Aparte de Tucker, o sea, Scotty, nomás de los 11 al 15, solo uno, tres, no, cuatro han pasado playoff, los siete. Bueno, ¿qué pensáis? Hombre, yo vería justo a Scotty, Barnes. No, Chris ha ido, no sé dónde se ha ido corriendo. Voló. A Scotty Barnes, yo creo que vería justo. Scotty. Ha ido por unos clines, porque está LeBron muy abajo, ahora que no nos oye. Bueno, pues subimos a Scotty de momento, sí. Y es que de esto, pues
Bueno, yo voto por Bogdanovic, ya lo que queráis. Bogdanovic. Se va, el que sea va a ser el 10, yo creo, arriba. Venga, Cris, que nos queda uno por subir. De lanza el 15. Ya hemos subido a LeBron, ¿eh? Ya, sí, ya sí. Lo subimos. Ya se cerró el 16 al 20, ¿eh? Ya. Está errado. Sí. ¿A quién subías de ahí? Nos baja PJ Tucker, ¿eh? A votos. A PJ Tucker lo vamos a dejar ahí, ya está. No se va a poner. Tucker está ahí, es de ahí. Es justo. Es que... ¿Bridges puede ser? Pues venga, a votar. Hay un voto por Bogdanovic, otro por Mikal Bridges. Venga, yo voy a votar a Mikal Bridges porque el futuro de Bogdanovic ahora mismo es una incógnita, ¿no? ¿Dónde va a acabar? Sube el de los Suns. Pues venga, el de los Suns. Pues 11-15, Daniel. Ok, del 11-15, Bogdanovic, Harrison Barnes, Kyle Kuzma, Ludor y PJ Tucker. Muy bien, pues ahora tenemos que de aquí rescatar a dos para el siguiente escalón. Scotty, ya subió mucho. A ver, yo por la temporada LeBron. Yo por la temporada Kawhi Leonard. De hace cuando jugaba en los Spurs. Cuando jugaba en Toronto. Toronto y en Spurs. Sí. No, no, sube LeBron, sube LeBron. Subir a LeBron. Sí, ahora tenemos que ver cuál es el otro que subimos, ¿no? Pero a la izquierda, a la derecha de DeRozan, o sea, espérate, a la derecha del jugador. Espérate que tenemos que ver. Tenemos que ver. Tenemos, luego colocamos del 1 al 5, si son los únicos que colocamos. Sí, del 1 al 5. Y ahora nos queda subir otro. Estoy entre Middleton. Un momento que tengo al niño. Pues es que el problema de si hay que votar uno, yo votaría a Anthony Edwards, si no es coña. Vale. Vale, buenos playoffs, ¿eh? Yo estaría entre Edwards o Wiggins, la verdad. Wiggins. Pero es que a Wiggins, es que fíjense, ahorita hablamos de ex-Warriors. ¿Quién dijimos? Harrison Barnes. O sea, encaja, si eres un alero tipo defensivo, tiras de media, encajas muy bien en Warriors. Porque si Andrew Wiggins no estuviera en Warriors, para mí es 16-20. O sea, fácil. Pero... ¿Tu Ángel? Wiggins. Pero si fuera por gustos personales, Middleton. Es que Middleton, como al final por la lesión se perdió los playoffs. Sí, no le ayuda eso. No le ayuda, y además yo creo que también jugó en contra de Milwaukee en esa eliminatoria. Entonces, sí, tengo dudo, digamos, entre los dos también, sí. Casi Edward, fíjate. Casi de igual. Potencial y tal, pero es que Wiggins, la verdad es que fue de lo mejorcito. Seguramente ganó Warrior el anillo por él. Un cuarto, no sé si fue el cuarto o el quinto partido de Wiggins, que ganó él el partido. Él lo ganó. Y en toda la serie defendía, dio la cara, anotó en su media, digamos. No sé. Sí, sus 17, 18 puntitos. ¿Qué ha votado Chris? Yo creo que he dicho Edwards. Edwards, dijo Chris. Sí. Pues yo Wiggins. Ganó Wiggins. Pues se lo da Wiggins, venga. La verdad es que los dos se lo merecen, ¿no? Estar ahí cerquita. Sí. De todas maneras, he de decir, para que luego en Ivoox no nos pongan comentarios como son, que Kawhi Leonard le hemos dejado el 10, pero que no significa que sea el décimo mejor jugador, que del 6 al 10 no los colocamos. Porque jugador de talento es top 5. O sea, sí. Talento es top 5. Lo que pasa es que no ha jugado directamente. No ha jugado y es un poco incógnita, ¿no? Cómo llegará la temporada. Si veremos al mejor Kawhi Leonard o veremos una versión menor. Y ya sabemos que de todas maneras, Kawhi Leonard es muy de cuidarse durante la temporada. De cuidarse de que no va a jugar. De que juega, ¿no? Vamos, que los back to back no lo juega, vamos, básicamente. Además, si te das cuenta, siempre cuando se ha hablado del MVP en los últimos años, nunca está Kawhi Leonard. La terna de jugadores, ¿no? No creo que dé la media mínima. Bueno, digo que sí, pero en puntos la media, según yo, ocupa cierto tipo de juegos para poder estar también nominado. Claro, claro. Bueno, entonces, el quinto dejamos a Wiggins, ¿no? De estos cuatro.
Bueno, decimos del 6 al 10 para los... ¿6 al 10 está cerrado? Ok, del sí, 6 sí, al 10, Anthony Edwards, Chris Middleton, Scottie Barnes, Michael Bridges y Kawhi Leonard. Eso es. Perfecto. Y del 1 al 5, pues Wiggins, yo creo que el 5 está muy bien. Sí, ¿no? El 5, sí. Justo. Yo creo que Ingram tenía que ser el cuarto o tercero, cuarto. Tercero, cuarto, estoy de acuerdo también. Tercero, cuarto. Tatum con Red de Rosa en segundo, tercero. Y LeBron primero. ¿Eh? Y LeBron primero. Es que sí, es LeBron. Es que Ángel. No, porque su equipo no entró ni en play-in, por muy bien que haya jugado. Es que... No, y al final se ha perdido 20 partidos, ¿no? 20 y tantos, creo recordar, ¿no? Por lesión. Se perdió no sé cuánto. No, yo creo que fueron algunos menos de 20, pero bueno. Que al final... En los más importantes sí se perdió partidos, ¿eh? Cuando estaban muy cerca los Spurs, iban de 5 de ventaja, 4, 3, se los comieron los Spurs. De Rozan ha hecho la temporada de su vida, yo creo. Sí. O sea, jugó LeBron 56 partidos, ha perdido 26. 26. Mucho. Entonces, ponerle el mejor, pues, no sé. Pero bueno, si al final lo que cuenta es que entran los 5 para la final, ¿no? Eso sí. Es justo así el acomodo, aunque Tatum haya llegado a la final. Aunque tuvo las horribles finales que tuvo. Sí, pero bueno, ha salido, no sé si ha sido esta semana o la pasada, que está jugando con una muñeca rota, ¿no? Según dicen, vamos, no lo sé. Modo COVID, entonces, también. Modo COVID. Hasta en eso le copió. Bueno, entonces lo dejamos así, en ese orden más o menos. ¿Cerramos los 5? Vale. O venga. Ok, el número 1, y sin polémicas, por favor, DeMar DeRozan, le sigue LeBron, Jason Tatum, Brandon Ingram y el que no fue el MVP de las finales, Andrew Wiggins. Perfecto. Ahí está. Pues ala. Ha salido un quinteto muy chingón, ¿no? Como dicen allí, ¿no, Daniel? ¿Eh? Que ha salido un quinteto muy chingón. Sí. No, es que en México es no es palabra fuerte, pero si le dices a una persona así. Si eres bien fuerte acá, te pueden decir así. Vale. Claro, no, es que no sé cómo esté Twitch aquí configurado, yo no uso la palabra. Por eso, ¿no? Luego le ponemos el pitido, ¿no? Está muy chilo, está bien. No, pero es muy buen quinteto, ¿eh? Luego sigue el de Ala Pivots, que hay unos que otros interesantes. No, pero de momento este ha sido, yo creo, que el más complicado, ¿no? Sí. Bueno. Pero la zona media, sobre todo. La zona media, sí. Claro. Muchísima igualdad, muchísima, la verdad que sí. El de bases igual también estuvo parejo, ¿eh? Bases parejo. Sí. Bueno, que nos presente Dani las camisetas, ¿no? De que se han ido viendo estos días. Es Laura de las camisetas. ¿Te has puesto alguna camiseta? ¿Qué? Tres nuevas. Bueno, ni tan nuevas porque son retros. Bueno, vamos a empezar de izquierda a derecha. La primera es de los Nets. Ay, esos Nets. Lo bueno es que está sacando uniformes bonitos. Clásico de los tiempos aquellos de Dr. J. ¿Qué tiempo? Sí, uno de los mejores jugadores de toda la historia, la verdad. Me encanta. Sí. Oye, qué raro que los Sixers no saquen un diseño parecido a ese, ¿eh? Ahora que lo estoy pensando. Pero si es que al final la azul, roja y blanca de los Sixers pues es muy parecida con las estrellitas a los lados y tal. Uh-huh. Entonces es un corte muy parecido de camiseta. La de toda la vida, de Filadelfia, que por eso a mí de las que más me gusta, la azul. Que tiene también las tres estrellitas aquí a los lados, en el otro lado tiene cuatro, tal. Me gusta este modelo del NH. Curioso que a Ángel le gusta un modelo, porque últimamente no le gustaban mucho los modelos. Le sigue una de las que hace poquito salió, hace como una o dos horas, la de los Rockets. O San Diego Rockets en sus tiempos de la ABA, que por cierto el short es... No me gusta nada, pero feo, pero sí. Lo que es el jersey es
bonito. Es colores de los Seattle Supersonics, pero... Sí, sí, lo estaban comparando con las camisetas de Seattle, esa de pero de la original de los San Diego Rockets es así, o sea. Sí, sí, es así, sí. Muy bonita. Y al final, Chris, una de las... Un momento, Chris, ¿quieres saber cómo ha quedado? Ah, sí. Sorpréndeme. Pues te ves el programa. En las diferentes redes sociales. Pues es que la verdad es que no me acuerdo cómo ha quedado. Ha quedado segundo, primero de, no. segundo LeBron. Segundo LeBron. A la derecha de Rozan, como les has dicho. Somos unos mandados. Bueno, sí. No, a la derecha de DeRozan es... O sea, tú lo has puesto a la izquierda, entonces. No, a la derecha de DeRozan. Es segundo LeBron. Según tú lo ves, por la pantalla, queda a la derecha, porque es primero y segundo. Primero DeRozan, segundo LeBron. Por eso no es la derecha de DeRozan, es la izquierda de DeRozan. DeRozan, sí, para es... dónde mira. Sí, pero es a la derecha nuestra. Es que has matizado poco, joder. Bueno, está en la final tú, LeBron. Te lo compro porque la temporada de DeRozan ha sido de 9.5, si no ha sido por los playoffs. La y mejor después ha estado Tatum, ¿no? El cuarto, ¿quién ha quedado? Ingram quinto, y al final Wiggins. Sí, quinto Wiggins. Ok, y al final una de los mejores jerseys en su tiempo la sacó la marca Champions, ahora la reviven los Miami Heat nuevamente, bueno, Nike, retro. Me gusta más en color negro o en rojo, pero en blanco me gusta mucho. Bueno, Miami siempre ha tenido muy buenos jerseys, eso nunca lo discuto. Un poco soso, ¿no? En blanco quizás. Sí, y luego la tipografía de los números es muy tipo Lakers en sus tiempos, ¿no? Como que es un copypasta de otro tipo de color. Y la de los Hornets, la de los Rockets no me gusta nada. El jersey es bonito, el short, Dios. Sí, sí, el pantalón es feo, el pantalón hay que decir que es bastante horrible. A mí, la camiseta, bueno. La camiseta a mí, como me gusta, soy un poco minimalista, pero bien. Lo que pasa es que no me gusta porque no son los Rockets, no sé cómo decirte. Sí, son los San Diego Rockets de la hora. Espero que la arena la hagan en sus tiempos acá, verde con amarillo. Aunque curiosamente los Rockets la temporada pasada sacaron una de las más bonitas, la de que dicen que parece pijama, ¿no? O sea, la azul. Pero ahora si esta va a ser tu retro, pues sí bajas mucho de calidad. Pero bueno. De las tres me quedo con la de los Nets. Sí, la de los Nets es preciosa. Sí, la de los Nets. Sí, sí, sí. Y además en el anuncio mucha imagen de Dr. J, ¿no? Para venderla. Ah, claro, no, pues sí, se tiene que vender. Claro, a mí lo que yo me pregunto es si estos diseños tendrán que pagar derechos Nike, por ejemplo, a Champion o Adidas, porque claro, son antiguos. No sé si tendrá que pedir... O no sé si las franquicias también tengan derechos. Bueno, desconozco, ¿no? Pero sí, sí. Buena investigación tiene que ser, pero no sé si las franquicias tengan un porcentaje de derechos por él. Sí, sí. Puede ser. Bueno, o igual cuando la marca, en este caso Nike, firma con la propia NBA, igual adquiere unos derechos también. Sí, o es la NBA la que tiene los derechos sobre el diseño de la camiseta directamente. Así que... Bueno, Chris, que te habíamos puesto a LeBron abajo para chincharte, ¿eh? Ya me lo imagino. No tenéis tan mal criterio. Bueno, si quieres empezamos con lo de los Lakers, con todo. Venga, que es que no hemos hablado nada. No, estamos esperando. Hoy tenemos el programa lleno. Bueno, ¿qué le queréis preguntar? No, pues mira, las noticias estas. A ver, la de Patrick Beverley, ¿qué te parece? Muy buen fichaje, la verdad. Yo creo que es el jugador, una pieza, no el jugador en sí, sino la pieza que necesitaba Lakers, un 3&D, un jugador que se pueda abrir, se pueda mantener en la esquina, un jugador de perfil defensivo. De hecho, en los últimos 5 años creo que es junto a Giannis el mejor defensor, dejando a los rivales en peor porcentaje. Y te deshaces de Horton Tucker, un joven que prometía mucho y que no acaba de explotar en los Lakers, igual en Utah explota. Y está Lee Johnson, que es un jugador que al final de la temporada pasada ya jugaba muy poquitos minutos, que era un buen defensor, pero en ataque no te aportaba nada. Y al final, pues, de un jugador que necesitaba mucho el balón como Horton Tucker a un jugador que no te aportaba en ataque, pues consigues un 3&D que encaja perfectamente con lo que necesita LeBron James y sobre todo estos Lakers, ¿no? Para mí, muy buen traspaso a favor de Lakers.
Bueno, también ha salido que la señorita Bax ha dicho que Beverly y Westbrook están hablando, ¿no?, de cómo compaginar su juego, ¿no? Sí, bueno, a ver, al final yo creo que los Lakers no pueden dar nada por hecho de que se va a ir Westbrook o se va a quedar, y yo creo que lo que tienen que hacer, no sé si es el paripé, si están haciendo paripé o realmente pues están intentando a ver, pensando en que Westbrook se pueda realmente quedar, ¿no? Porque tú imagínate que planificas una temporada sin Westbrook, llega el training camp, lo tienes, empieza la pretemporada, lo tienes, y empieza la temporada, lo tienes, ¿no? Pues al final, pues Darvin Ham ya dijo que está trabajando en un sistema con Westbrook, que está trabajando en un sistema en el que puedan jugar Patrick Beverley y Westbrook, y Patrick Beverley y Westbrook ya se han comunicado entre ellos y parece que hay muy buen feeling. Tras saber todas las peleas que han habido, parece ser que la cosa pinta bien, aunque no hay nada cerrado. Bueno, y la última es lo de los Lakers, que voy a entrar como tercera parte del traspaso por Donovan Mitchell. Sí, de hecho ayer un periodista del New York Post, tengo aquí el nombre, es Mark Berman, es una fuente bastante fiable de Nueva York, por lo que me han dicho, pues habla de que los Lakers, pues lo como tú has dicho, podría entrar en, como tercer equipo en el traspaso por Donovan Mitchell a los New York Knicks, porque Danny Ainge, la palabra que usó es codicia las dos primeras rondas que tienen los Lakers para traspasar. Danny Ainge quiere las cuatro primeras rondas por parte de los Knicks y las dos primeras rondas de parte de los Lakers. Además, también dijo que los Lakers están interesados en hacerse con Cam Reddish. Cam Reddish, jugador de los Knicks, que no ha tenido apenas minutos desde que llegó y que en Atlanta tampoco es que hubiera tenido bastantes minutos. Pero que dicen que le ven muy buen encaje como 3&D en los Lakers, pese a su juventud. Veremos, ¿no? Porque si los Lakers están formando un equipo para ganar ya, no me cuadra en la ecuación Cam Reddish. Creo que tiene 22 años, es un proyecto de futuro muy interesante, pero que a día de hoy, tras haber estado sentado prácticamente las dos últimas temporadas, no sé yo cómo te podría rendir en los Lakers, ¿no? Otra cosa que decía Mark Berman es que Evan Fournier, Obi Toppin y Quentin Grimes son los que más suenan para el traspaso. Si quieres, Ángel, ponnos la diapositiva si quieres y lo vamos hablando. Aquí está. Evan Fournier, Quentin Grimes y Obi Toppin son los que más suenan para el traspaso. Ya Utah dijo que quería un contrato de un jugador veterano, en este caso Fournier, porque las opciones eran o Evan Fournier o Julius Randle. Y ya dijo de primeras que de Julius Randle no estaban interesados. Así que lo más normal es que entre Evan Fournier y dos jugadores con contratos más o menos largos, como son Toppin y Quentin Grimes, que tiene 3 años. Añadiendo las 4 primeras rondas que quieren de los New York Knicks, más las 2 primeras rondas que quieren de Los Ángeles Lakers. Los Lakers estarían dispuestos a dar, ya lo han dicho, Jovan Buha, de hecho, el redactor de los Lakers en The Athletic, estaría dispuesto a dar las 2 primeras rondas por un traspaso que les haga contenders, seriamente contenders. Yo no sé si este traspaso a los Lakers les hace más contenders que el traspaso, por ejemplo, con Indiana Pacers, que se habla de Buddy Hield y Miles Turner. Para quien no lo vea en la pantalla, esto es una opción de traspaso entre Knicks, Utah y los Lakers. A los Knicks iría Donovan Mitchell, que eso es a priori lo más normal, lo que más se ha hablado, y de esto no hay ninguna novedad. A Utah Jazz iría por parte de los Lakers Russell Westbrook y las 2 primeras rondas de 2027 y 2029, y por parte de los Knicks irían los 3 jugadores que hemos mencionado, que son Fournier, Quentin Grimes y Obi Toppin, más las rondas de 2023, 2025, 2024 y 2026. Yo creo que es un pack más que aceptable por un jugador como Donovan Mitchell, que sabemos que no quiere quedarse en Utah. Y por parte de los Lakers, pues 3 jugadores de rol, que serían Bojan Bogdanovic, Jordan Clarkson y Malik Beasley. Aquí se podría jugar con otro traspaso. No sé si tienes la diapositiva, Ángel. Sí, así es. Ahí está. Podría ser que Jordan Clarkson se quedara en Utah y llegara Cam Reddish a los Lakers y Rudy Gay fuera a parar a los New York Knicks como parte de compensación por, en plan, para deshacerse de su contrato, ¿no? Tras recibir todo, pues te mandas a Rudy Gay y ahí
y ahí pues se quedaría en Nueva York. Para mí este es el traspaso más realista a día de hoy, según lo que han dicho los reportes, tanto Jovan Buha de los Lakers como Mark Berman de Nueva York, y también algún reportero de Utah Jazz, por ejemplo Shams Charania también lo dijo, que Grimes, Topping y tal, estos iban a entrar. Así que yo, para mí, yo si tuviera que poner dinero en uno de estos traspasos, yo lo pondría en este, en el que acaba con Cam Reddish, Malik Beasley, Bojan Bogdanovic en los Lakers. Y los otros, pues lo mismo. Westbrook, Fournier, Grimes y Topping, más las rondas a Utah y Rudy Gay Donovan Mitchell a Nueva York. Por lo que veo aquí, la de 2029 estará protegida, ¿no? Eso es lo que está negociando Pelinka, porque no sabemos cómo estarán los Lakers en 2029, quedan 7 años aún, pero él no quería meter la segunda ronda, pero ya se estaba hablando de que la segunda ronda podría ser protegida top 8, top 10 o un swap, ¿vale? Sí. O sea, que para tener algún tipo de ventaja sobre esa ronda, ¿no? Sí. Pero los Jazz ya han dicho que están enfocadísimos en el próximo draft, en el 2023. Así que no descarto que a lo largo de la temporada busquen algún traspaso para adquirir alguna ronda más para este draft que promete mucho este draft. Que está Danny Ace compitiendo con Sam Presti, a ver quién tiene más rondas de aquí a 5 años. Pues tiene porque pinta. Porque de traspaso de Gobert consiguieron 4, ¿no? Quiero recordar. 4 y 2 swaps o algo así. Y, sí. Y de hecho dijo Danny Ainge, que palabras de Shams Charania, que quiere más rondas que en el traspaso de Gobert. Pues ya son 6. Madre mía. Se va a sacar 12 picks en dos traspasos. Bueno, a ver si tiene suerte. Más suerte que Oklahoma, ¿no? En este aspecto. Sí, porque pobre Oklahoma, se hacen con un número 2 del draft y se les rompe para toda la temporada. Eso es. Pero el número 1 de el próximo draft va a estar muy codiciado, que es va a ser, salvo sorpresa, salvo que esté lesionado de gravedad o algo, será Víctor Wembanyama, que juega ahora mismo en el Asvel en Euroliga. No, en París, París se ha ido. Ah, se ha ido a París. Por Spurs. Ajá. Spurs lo va a ganar. Es ese pivot que os falta, Daniel. Es el pivot que nos hace falta. Bueno, espero que sea el pivot que nos hace falta. Y así están las cosas. De momento, pues básicamente son todos reportes y no hay nada claro sobre lo que vaya a pasar, ¿no? Pero sí que el camino de Donovan Mitchell parece bastante claro, que es a Nueva York. Y Danny Ainge tiene bastante claro que quiere las 4 rondas de Nueva York y las 2 rondas de los Lakers. Y a partir de aquí yo creo que se va a enfocar el traspaso. Pero es que esto cambia además de una semana para otra, ¿no? Porque la semana pasada, como todavía estaba en el mercado Kevin Durant y Kyrie Irving, era Irving el objetivo de Lakers. Los Lakers. De hecho, el Utah Jazz era el plan C de los Lakers. El plan B era Indiana. Uh-huh. Pero parece que con Indiana se han estancado porque Indiana quiere sí o sí las 2 primeras rondas sin protección ninguna. Y Pelinka no está dispuesto a eso, por el simple hecho de que Miles Turner es jugador, termina contrato el año que viene. Y no te sale a cuenta dar una primera ronda de más por un jugador que tampoco sabes cómo está de salud. Eso para empezar, recordemos que tuvo una fisura en el pie la temporada pasada. Y un jugador que en verano igual se te va, porque lo más seguro es que a Lakers no le interese renovarlo. Bueno. Oye, ¿y la noticia esta de LeBron James, que quiere jugar con sus dos hijos en la NBA? Yo me lo creo, este tío está loco. Que se salió ayer, ¿no? Antes de ayer también, ¿no? Que... Sí, de hecho fueron portada en Sports Illustrated, LeBron y sus dos hijos. Sí. Y ¿quién no te dice que LeBron es capaz de jugar hasta los 43? El hijo pequeño, sí. Bryce James, tiene ahora mismo 15 años. 15 años, sí. 15 años, sería elegible para el draft de 2000, ahora mismo 15. Pues, o dentro de 4 años. 2025, 2026. LeBron va a caer a Oklahoma. LeBron tendría que no le dé parte de 42 años. LeBron tendría 42 años. Bueno, si le respeta el físico y se ve... Pero LeBron debería aceptar que si quiere jugar más años, tiene que pasar a un segundo plano, sí o sí.
no puede ser seguir siendo el estandarte de un equipo cuando vas cumpliendo años y obviamente esta va a ser la temporada 20 y estamos hablando de que igual se tira 22, 23 temporadas en la NBA. Que es una máquina y se cuida mucho, pero al final todo tiene un límite, ¿no? Sí. Pero bueno, que no tenga otro hijo ahora, ¿eh? Que si no, lo vemos jugando hasta los 56. Hombre, si tiene que esperar a que el hijo sea mayor de edad. Ah, bueno, también ha sido LeBron noticia hoy que un grupo inversor en el que está él metido a comprar Milán de fútbol. Él y Drake. Y el Drake. Embajador de Toronto. Sí, eso, de Toronto, sí. Que son accionistas minoritarios del Milán. Sí. Y también aparte de Liverpool, iba a decir, claro. Y de Liverpool. Bueno, a LeBron la faceta esta de empresario ya la conocemos, siempre le ha gustado. Sí. Y de hecho aún le falta la cima, ¿no? Llegar a la cima, que es para él tener un equipo en Las Vegas. Ser propietario de un equipo baloncesto en Las Vegas. Y ahí va a jugar con sus dos hijos. Veremos. No lo duden. Bueno, no descarto que LeBron sea el dueño de un equipo en Las Vegas y que se lleve sus dos hijos sean ahí para allí las estrellas. El tinglao que podrá tener montado allí y con el dinero que se maneja en Las Vegas. No, porque será un sitio muy codiciado, no será un mercado grande, no será un mercado pequeño. Claro. Pero ahí tú vas a traer a los Montrezl Harrell, a los Kelly Oubre, igual claro. James Harden para retirarse también, ¿no, Ángel? Igual se va a Las Vegas Harden para retirarse. Kyrie Irving. No sé yo, ¿eh? A lo mejor está muy cascado y se va mejor ahorrando allí a Florida. Por cierto, ¿no? También otro jugador, el entrenador de la NBA que era propietario de un club de España era Steve Nash, ¿no? Que también era socio minoritario del Mallorca. El Mallorca. Que de hecho la familia de Nash todavía había salido futbolera. Sí. Y el Nash de joven había jugado a fútbol. Y de hecho decían que se le daba muy bien. No sí. sé si recordáis el concurso de mates de 2005 donde fue con Amar Estudamaya. Sí, una volea, sí. Sí, sí, no. Y un pase, un alley-oop con la cabeza y otro levantándola con el talón, o sea, muy bien. De hecho, creo que el padre llegó a jugar a fútbol profesional en Inglaterra, si no me equivoco. Vamos a verlo. Bueno, vamos a seguir, que nos queda mucho. Sí, venga, dale. queda mucho. Es que hoy nos hemos propuesto muchas cosas. A ver, entonces, pero vamos, ¿qué ligerito. Ligerito. ¿Alguna opinión? Bajo, ¿no? Bajito. El jersey mola, eso puede ser. Esa es excepto tu opinión, por, ¿no? Por el patrocino de abajo no me gusta, pero todo lo demás está bonito. A mí me parece una auténtica chapuza todo lo que ha pasado. No, en España serio. Sí. Pero el tema de Alberto Díaz fue baja por lesión, ¿no? Por lo que me está informando, estuvo descartado por lesión. Por lesión, sí. Pero empezó a entrenar con la Unicaja y debe ser que ya se ha recuperado. Pero que decían que un escariolo contaba sí o sí. Sí, pero si le corta porque estaba recuperándose una lesión y ahora le llama, o no está muy mal antes o está muy desesperado ahora escariolo. Sí. Bueno, o yo también creo que para suplir la baja de Llull, yo creo que es el jugador más indicado, ¿eh? Pues depende cómo esté físicamente, ese es el problema. Bueno, yo muy mal ha tenido que ver a Colón para llevarse a Alberto Díaz, ¿eh? Sí, porque a Colón se fue un día antes, ¿no? De lo de Llull, creo, ¿no? O el mismo día. Sí, uno o dos días por ahí. Sí. El día antes, porque fue el día después de Lituania, creo que hicieron los descartes. O el partido o el día anterior a Islandia, si no me equivoco, hicieron dos descartes y entonces fue cuando se lesionó Llull al día siguiente. Sí. Entonces, pero se hubiera quedado por ver hasta el momento Colón. ¿Puede ser? Yo, para mí, esta España, yo creo que Escariolo apuesta más por el correr que no por el físico, ¿no? Porque si no, te hubieras llevado también a Fran Guerra. Sí. Y has dejado por el camino a Sima y a Guerra, que eran los dos cinco tochos que te podías llevar al Eurobasket, o al menos uno de ellos. Lo que pasa es que tú dices, bueno, Willy, que va a ser el titular, Billy y Juancho van a ser indiscutibles en el 5 titular. ¿Boa Cruz? Sí, no, me refiero al poste 5. Luego Sebas ahí va a ser el 5 suplente
y también tienes a Garuba, que también Garuba. Es un 5, realmente. Sí, pero ya sé, igual es que igual Garuba es el segundo 5 o juega más de 4. Porque que Sebas Saiz sea el pivot ya suplente, el segundo pivot, para mí se me queda muy corto, la verdad. Le falta talento. A ver, si es que aparte de todos los que se han retirado, ¿cuántos jugadores podía haber aquí? Que por uno motivo u otro no están, pues 7, 8, fácil, ¿no? Sí, pero a nivel interior, o sea, ahora hablemos del nivel interior. España, o sea, lo que es la selección española en sí, yo creo que no tiene mucho más. Al Lama, pues, el único que le falta. Al Lama, el de Memphis. Claro, y luego ten en cuenta que dices, Mirotic no ha querido ir. Ya no me va a decir Ibaka que está cascado, ¿no? No, pero podría haber hecho un poquito más. Yo creo que con Mirotic y Ibaka, yo creo que ya no debes contar con ellos en la selección. En la vida. No, sí. En la vida, sí. Ni para la... Nada, ya, en la vida. Es justo. Lo que pasa es que quizás, en vez de Lorenzo Brown, tenían que haber intentado traer un pivot, ¿no? Un pivot más mirando al futuro. Claro, mejor. Porque ya el año que viene ya te recuperas a Ricky Rubio en principio. Alocen. Y a Carlos Alocen, si está bien, también lo puedes llevar. Pero bueno, sobre todo Ricky Núñez, Rubio, ¿no? Si yo creo... Núñez, que en uno o dos años puede que esté ahí también. Claro. Entonces, claro que es. Ha fichado por el UM y va a jugar Eurocup este año. Bueno, al final Lorenzo Brown ya sabemos que eso ha sido un capricho de Scariolo, ¿no? Porque lo tuvo en Toronto y. Lo bueno es que ha dado resultados. Bueno, en lo yo que creo que es muy regular. Tiene... Para mí es muy regular, Brown. Ya, pero ahí de sí. Pero Ángel. No, que decía yo que al final la selección, la principal carencia que tiene, incluso de los equipos de base, son un pivo grande. Que te haga punto y te domine y tal. Entonces, yo creo que tenías que haber tirado por algún pivot pensando más en el futuro que en este Eurobasket. Que bueno, que para el siguiente campeonato puedes nacionalizar a otro, entiéndeme, que tampoco hay mayor problema. Yo creo que, por ejemplo, Lorenzo Brown ha ido de menos a más durante la preparación. Sí, pero a ver, tú, si tú nacionalizas a alguien, es para alguien que te sea bueno. Y este chico, pues es un jugador más de rol, ya le veo. Ya, pero a lo mejor el Lorenzo Brown solo se ha comprometido para ir a este Eurobasket. No lo sé. O sea, y le dices que puede ser. Seguro que no quiere ir a los mundiales o a las olimpiadas. Seguro. Pues no lo sé, hombre. Sí, hombre, vamos, a ver, que sí. Vamos a ver si sigue Scariolo también. No sabemos. Sí, claro, también Scariolo, hay que ver si sigue Scariolo. Hombre, Scariolo está muy implicado. Ah, no, en lo que la no sabemos cómo le va en el Euro, básquet tampoco. Hombre, pues no hay ninguna presión esta vez, ¿no? No, vamos. No se sabe. Presión ninguna. O sea, yo creo que. Si la presión está en pasar la fase de grupos, o sea, si no pasa la fase de grupos, yo creo que sí había algún problema, pero yo creo que eso es lo que puede ser un grupo relativamente sencillo para quedar entre los dos primeros. Yo creo que sí, pero... yo veo a Turquía bastante superior, ¿eh? Bueno, yo siempre iba a jugar la baza de Ataman, o sea, a mí me parece un entrenador, no sé Ángel cómo lo verá. Pues se ha visto mucho a Ataman, me parece un entrenador que en los minutos finales se viene abajo. Sobre todo, y yo os veo que, por ejemplo, las dos últimas Euroliga las ha ganado porque tiene a los dos mejores jugadores en plantilla, ¿no? De Europa. Y luego que Turquía lleva muchísimos años sin competir demasiado bien, ¿no? No, sobre todo fuera de casa. Porque cuando no juega como local, baja muchos enteros Turquía. Es un equipo salado, se puede decir. ¿Es ala? ¿No le va bien? Yo creo que podemos competir perfectamente en mi puesto con Turquía. Es que a mí esta selección es que me ha dejado muchas dudas, ¿eh? Solo ha sido capaz de ser superior ante dos selecciones como Islandia y Países Bajos. Y batallaron contra Holanda, ¿eh? Vio el partido. Batallaron al principio. Bueno, Holanda aguantó un cuarto. Un cuarto, Daniel. Es un cuarto que sale relajado y a la que aprietas un poquito ya te vas en el marcador. Pero a lo que me refiero que ante selecciones de las que van a estar en cuartos mínimo, no ha sido capaz.
Bueno, yo creo que has estado compitiendo con Lituania. Dos partidos que has jugado con ellos. Ni es Lucas ni Papa Petru. Ni medio aquí. Pero bueno, es decir, sobre todo el tema de Lituania, que puede ser tu rival en el cruce. Tampoco ha demostrado Lituania que sea muy superior. A ver, el España para llegar a cuartos tiene que quedar primera de grupo. Sí, está claro. Porque luego el cuarto del grupo B es el rival de España, si queda primero. Va a estar entre, seguramente, salvo sorpresa, va a estar entre Alemania, Hungría y, si no me equivoco, es Bosnia el otro equipo. Mira, si lo hacemos deprisa, lo podemos ir viendo. Bueno, no, lo tenemos que ir diciendo. En el grupo de España, al final, ¿quién pensáis? No tenéis una diapositiva para verlo, es casi no me la sé de memoria. Os lo dejo aquí. Sí, lo que pasa es que tengo que ir haciendo el cuadro. Porque en mi Twitter personal estoy subiendo tema de Eurobasket. Vale. O si no quieres foto. Bueno, tengo que ir. Bueno, el grupo A es Montenegro. Luego, mira, si queréis podemos comentar esto que ha salido. A ver. ¿Qué ha salido? Han salido el power ranking del Eurobasket. No sé si lo habéis visto. No, yo la verdad que no lo he visto. Bajaron mucho España. Bueno, es que yo creo que más arriba no puede estar, ¿eh? Ah, no, tampoco. No, yo creo que esa es su posición. Sexto, séptimo. A ver, todo va a depender del cruce. Porque como quedes tercero, pues no vas a estar entre los ocho primeros. Seguramente. No, y es que como quedes segundo de tu grupo. A ver, ¿dónde está el anterior tweet? Como quedes segundo de tu grupo. Venga, lo voy a poner así y ya está, venga. Oye, como quedes segundo de tu grupo, bueno, con que quede segundo de tu grupo te enfrentas o contra Eslovenia, Lituania o Francia, el que quede tercero de ese grupo. Hombre, yo creo que Francia y Lituania van a ser los dos primeros. ¿Sí? ¿Por encima de Eslovenia? Perdona, Francia y Eslovenia. Yo creo que va a ser primero Francia, segundo Eslovenia, tercero Lituania y cuarto Alemania. Yo creo que va a quedar primero Eslovenia. Pero porque Francia es más veterano y se va a tomar la fase de grupo con más calma. En cualquier caso, los dos primeros yo creo que sobraos. Sí, porque, a ver, del grupo de España ya ponemos que Turquía y España van a pasar seguro. Uh-huh. ¿Quién puede acompañar a España y Turquía? ¿Georgia y Montenegro? Sí, puede ser, ¿no? Georgia también ha tenido bajas, o sea... ¿Y en Montenegro no va a Vucevic? Si quieren, váyame diciendo el orden, Ángel. Tú pones la diapositiva y yo edito las demás. No hay problema. Vale. Sí, vale. Sí, pero no hay problema. De esta forma no hacemos todo el cuadro, simplemente... pues para el orden, sí. Y ya está. Entonces... yo creo que podemos ganar a Turquía perfectamente. Además creo que Jurseven tampoco va. No, Jurseven no va. Mira, te digo ahora mismo la plantilla de Turquía, ¿vale? Así jugadores destacados, porque hay algunos que no se conocerán. Alperen Sengun de Houston Rockets, que de hecho lo ha hecho muy bien en estos partidos. Cedi Osman de Cleveland. Furkan Korkmaz, creo que lo conoces un poco. Meli Mamutoglu de Fenerbahce, buen tirador. Y luego ya tiene Sertac Salih, el pívot del Barça, Shane Larkin, y por el resto pues ya son jugadores de nivel normalito, ¿no? Sí. Pero estos cuatro o cinco jugadores van a ser los que te van a mantener la selección todos los partidos. Y para mí estos cinco son mejores que los cinco mejores que puede tener España, por ejemplo. Sí, a priori sí. Porque yo te pregunto, entre Sengun y Billy, ¿quién es mejor? Tengo mis dudas, ¿eh? Muy igualado. Es que claro, no, Sengun es rookie. Es rookie y aún así pues ha hecho buena temporada. Tú fíjate, por experiencia y tal, que a lo mejor me queda con Billy.
Sí, pero es que Sengun, o sea, podemos decir que tiene muy buena pinta, pero que eso no, ahora no sirve porque es para allá, el rendimiento es para allá. Pero es que tampoco ha rendido muy bien en Houston este año. Uh-huh. En cambio, Billy viene de no jugar en todo el año. Está más fresquito. Más fresco. No sé yo el ritmo de jugar cada día prácticamente como lo tendrá Billy. Pues viene con buenas piernas. Bien, Billy viene... Bien, Igual. Juancho es el que me está decepcionando un poquito. Tenía que tirar más del carro. Sí, Juancho ha estado muy discreto en estos partidos, la verdad. Igual que Billy está haciendo lo que esperaba, pues meter muchos puntos y blandito atrás, pues lo que es él, pero está a su nivel, a un buen nivel. Billy está en torno al 20-10, 18-10, pero en defensa pues es muy lento y muy blandito. Entonces está haciendo lo que se esperaba de él. Pero Juancho sí. Yo esperaba más de él. Pensaba que iba a ser... Bueno, pensaba en los dos hermanos, que eran los que iban a tirar del carro, ¿no? Llevar el peso. Se lo ha notado sobre todo, pero en cambio Juancho muy mal. Es que el cinco inicial de España, no sé si me equivoco, pero estará con Lorenzo Brown, los dos Hernán Gómez, y yo creo que acabará el quinteto con Pradilla y López Arostegui. Con Pradilla y López Arostegui. Sí, sí. Ese es el quinteto que está jugando casi siempre. O sea, luego va a entrar y luego creo que los primeros cambios van a ser Jaime por Lorenzo Brown. Por Lorenzo. Va a entrar Rudy y va a entrar Garuba. Y a partir de aquí, en función de cómo vaya el partido. Pero yo creo que estos tres cambios siempre van a ser los tres primeros cambios. Que va a entrar Rudy, sí, no, que has dicho, Garuba. Rudy, Garuba y Jaime Fernández. Es que tampoco tiene mucho más España. O sea... Yo creo que... Claro. No sé si... Bueno, a ver, Escariolo le hace rotaciones cortitas. Lo que pasa es que aquí, con el equipo que tiene, te puedes permitir sacar a los 12 en cada partido. Con pocos minutos, claro. De hecho, 12, en el Mundial jugó prácticamente todos los partidos con 9 tíos, ¿no? 9, el Mundial 9. Porque creo que eran... Kino Culón, Beirán y Rabaseda, que no jugaban nunca, si no me equivoco. No jugaban nunca. Lo que pasa es que en esa selección sí que tenía 9 jugadores que estaban muy por encima del resto. Claro. Y esta, pues entre Parra y López Arostegui, pues tampoco le veía mucha diferencia, no sé. No. Yo creo que los más flojos pueden ser Seba Saiz, Parra y López Arostegui. Entonces no sé si optará por involucrar a más jugadores y dándole menos minutos. O que no le dé por salir con un quinteto alto y salir con Garuba al 4 y Juancho al 3 alguna vez. Yo creo que ha trabajado mucho con un quinteto y no lo va a cambiar. Y va a jugar con Pradilla de 4. Pradilla está jugando muy bien. Además es un tío muy... Sí, Pradilla... A mí me gusta mucho. Muy para adelante. Sí, sí. Defiende, pelea, va a todos los rebotes, te cierra el rebote, te anota... muy valiente, no sé. Es el típico jugador que a lo mejor no destaca tanto, pero luego cuando tú eres entrenador es el típico jugador que le sacas, macho. Sí, sí, muy que te gusta tenerlo, ¿no? También. Claro. A mí me ha sorprendido mucho para Díaz. No, es que ha crecido mucho este año en el Valencia. Bueno, mucho, mucho, mucho. Hombre, lo que pasa es que yo entiendo que contra Bélgica, Bulgaria... Son equipos, entre comillas, menores, pues tendrá que dar minutos, ¿no? Ahí a todos los jugadores, intentar repartir el máximo minuto posible. Sí. Es que al final, los primeros 4 partidos que te van a venir muy bien para rodar más el 5 inicial, sobre todo, es seguir vivo. Al final te vale, yo creo que te va a valer con ganar 3 de los primeros 4 partidos. Y luego ganas a Turquía y quedas segundo. Primero, perdón. Bueno, ahí ya entraría a lo mejor el Vázquez, verás, ¿no? Sí, a lo mejor. Pero bueno, ya es que yo creo que no va a ser el típico grupo que el primero gana a todos los demás, el segundo gana a todos los demás menos el primero, ¿sabes? A lo que me refiero. Sí, sí. Creo que es un grupo bastante malo en general, ¿no? Sí, porque yo creo que Jorge y Montenegro te pueden meter en algún apuro seguro.
y a tanto a España como a Turquía les van a dar mucha guerra. Sí, pero juegan entre ellos y dice quién gana. Claro. A lo mejor llega a Bélgica, creo, y les puede dar respuesta a ellos. Yo creo que la clave es en ganar de la máxima diferencia posible a Bélgica y Bulgaria. Porque luego puedes palmar contra me lo invento, contra Montenegro y ganas a Turquía, pero luego Turquía gana el resto de, ¿sabes? Pierde un partido también y quedas empatado con Turquía y ahí te viene el average. Pues tienes que ir a ganar al máximo posible a Bélgica y a Bulgaria, que de hecho mañana comienza el primer partido España-Bulgaria. Veremos a ver. A la una. Una y media, ¿no? Una y media, no sé. Como estoy trabajando, no te creas que voy a poder verlo. Pero bueno. Pues bueno, ¿queréis comentar más del Eurobásquet? No. O que nos dé unas pinceladas, Daniel, del FIBA América. Empieza dándole, empieza ya con el palo a Toscano y ya arranca. Ya lo ha dado. Ya lo di. Fue breve, pero duro y breve. ¿Cuándo empieza? Ya. FIBA Américas, ya esta semana también. FIBA América, déjate digo exactamente cuánto tiempo. Bueno, empezaba también. Un día 15 horas. Me parece que era el 2, ¿no? Es el 2 de, sí. 2 de septiembre, vamos a ver el calendario. ¿Qué grupo abre también? A ver, el primer partido va a ser Venezuela-Panamá. No. Y el partido, pues uno de los más difíciles que va a iniciar también es México-Estados Unidos y Brasil-Canadá, que también se antoja mucho ver ese juego. Los que van a estar abriendo el día 2. Torneo de las Américas, ahí está. Anteriormente expliqué el sistema de clasificación, que no es tan sencillo, que pasan los mejores 3 de cada grupo y un cuarto, bueno, el segundo mejor de los 3, y ya se hacen semifinal y la final. 2 terceros, ¿no? No, el mejor, no, bueno, así como lo clasifiqué. Sí, pero muchas veces no siguen ese sistema, ¿eh? Se recortan directamente a 4. Digo, porque he leído del FIBA y muchas veces no siguen esa competición. Está muy mal. Estados Unidos, curiosamente, ya también dio su alineación. No hizo cambios. Va a seguir llevando a Norris Cole, o sea, pura ex estrella NBA. Y de las ventanas... sorpresa de... están los roster que anteriormente habíamos dicho y los favoritos también que ya tenemos, que para mí es Canadá y luego Estados Unidos. Entonces, vamos a ir del grupo A, favorito Canadá, segundo Brasil. Segundo Brasil, sí. Uruguay con lo que demostró en las ventanas, y Colombia fue sorpresa de México, ¿eh? O sea, Uruguay México, debía estar tercero. Sí, Uruguay elimina directamente. Es Canadá y Brasil. Grupo B. Estados Unidos. B. Perdón. Argentina. Argentina primero. Y segundo... Perdona, Dani, déjame hacer un inciso con Argentina, que acaba de anunciar la Federación Argentina. Lo cortaron. Que Pablo Prigioni es el nuevo seleccionador de Argentina. Se cortaron al otro entrenador. Acaban de anunciar a Pablo Prigioni. Pero también esto ya. Sí, sí, cortaron hoy mismo al entrenador de Argentina. Pero, ¿sí? ¿Pero Prigioni estaba de segundo o algo? No. No. Pues, es muy drástica la noticia, lo sé. Es que a falta de un día para empezar, ¿cómo cambias el entrenador? Es que es absurdo. ¿Pero por qué lo han quitado? Porque él era Néstor García, ¿no? Por lo que veo por aquí. Sí, Néstor García. Porque es mira, no creo que haya sido por lo de la derrota contra Canadá, porque se vio mucha diferencia el juego entre Canadá y Argentina. O sea, estaba peleado, pero sí se vio mucha diferencia. Y Argentina, al final de cuentas, le ganó bien a Bahamas. Sabemos que es Bahamas, ¿no? Pero trae Bobby Hill. Entonces, me hace curioso la destitución tan brusca y tan... Claro, vamos a ver,
puede haber hecho una cosa muy mala, te puede tal y de decides cargártelo. Joder, dejas al segundo, ¿no? Para este campeonato. Luego ya pues, pones a que te parezca. Se supone que dejó, tú luego llevas una concentración, has trabajado unos sistemas, has configurado un equipo como le ha apetecido al entrenador, tal. Poner ahora a alguien que no tiene. Sí, porque el roster de FIBA América, aunque destituyeron al entrenador, ya está definido de Argentina. Claro, bueno, claro. Casi todos ya están definidos, entonces. A falta de un día, o dos, o tres, o una semana, es que es inviable cambiar de entrenador. Sí, es algo es que muy drástico. Esto me recuerda un poco como cuando pasamos al momento de fútbol, cuando la selección española destituyó a Lopetegui y puso a Fernando Hierro, le quedaban dos días pues para igual. Empezar el Mundial. Sí, igual. Y luego ya se veía que el equipo perdidísimo en el campo. A ver, claro. Para eso espérate que se haga la competición, en este caso las Américas, espérate, y ya luego cuando acabe lo destituyes. Sí, porque todavía quedan ventanas. Y... Por lo que he leído yo, que se va por motivos personales. Él, se ha ido él. O sea, que han llegado a un acuerdo. Entrenador y federación sí, han llegado a un acuerdo. Supuestamente se ha ido él por motivos personales. Bueno, entonces pues sí deja se puede el segundo. Entender. No, pero deja claro. El segundo. Que ha estado trabajando todo este tiempo ahí. Y sabe a qué están jugando, ¿no? No, rara la decisión de la federación. O sea muy drástico, ¿no? Bueno. En el grupo, aún así, Argentina primero y segundo. Puerto Rico. Puerto ¿no? Rico. Sí. Es que hay mucha duda porque Dominicana siempre te va a pelear mucho y más contra sí. Puerto Rico son clásicos allá del a Caribe. A Horford. ¿Qué va a andar yendo Horford? no ir Horford, no ir Horford. Pues le vi yo la preselección. No, preselección. No. Pues no, entonces, no. Puerto Rico segundo, República Dominicana tercero. Sí. Y en el grupo de México, Estados Unidos primero, segundo México. Si no da la sorpresa, Venezuela sí. Venezuela es un equipo que trae, la verdad, ha estado peleando mucho y también ha estado peleando mucho también las ventanas. Y Panamá, la verdad, es el último directo, pero está entre México y Venezuela. Lo importante es México. Que no supere demasiado el marcador contra Estados Unidos, el primer partido que tiene, porque es el que abre también México contra Estados Unidos. La verdad es que es una faena que coincida con el Eurobasket, mucho. Lo sé, duele. Para poder ver más competiciones, pero bueno. Hombre, ves, por el día ves el Eurobasket, por la noche de madrugada ves el FIBA América, te vas a ¿y trabajar. Cuando duermes. Te vas a trabajar, ya ha sido antes de 15 días, y luego ya tienes tiempo para dormir. Y luego duermo como un reloj. Claro. Sí, no. Hombre, debes darte cuenta que después ya entre semifinales y finales hay un día o dos de descanso. Bueno, eso también. Ya duermes esos días y ya está. Desde las ventanas tenemos también clasificados, ya lo último que vamos a decir, van... Y te hice una diapo, pero igual sí me acuerdo de los equipos. De Europa, Finlandia, el Lauri Markkanen. De África, Costa de Marfil, de Asia, Filipinas, lógicamente porque es ahí se va a hacer el Mundial, Japón, ahí está, gracias, Japón, Lebanón, muy buen equipo asiático, y al final Nueva Zelanda, hasta el momento van... 6 de los equipos que son clasificados. 6 de 24 son. A ver, 12. A ver, espérate, son 12, 5, 7 y 5. Ajá. Que las Olimpiadas van muy poquitos. 32. Ajá. 32. ¿Cómo el Mundial? 32 van. 32, como el Mundial de Fútbol. Sí, como el Mundial de Fútbol, sí. Pues madre mía, vaya rollo. Por cierto, México, si no le hubiese ganado a Brasil el partido pasado, probablemente ya no hubiese pasado al Mundial. Doy gracias que le ganaron. Pero... Brasil, mucha decepción en las ventanas, ¿eh? Estoy muy decepcionado de Brasil. Mucho. No me muy defino, bajo nivel. De América van 7, ¿no? Por lo que estoy viendo aquí. Sí, de América van 7.
Pues todo menos y la Virgen, ¿eh? No, no, es, para mí Estados Unidos, Canadá, Argentina, ya no sé si Brasil, cuatro. México. Puerto Rico. Esperemos que México, Panamá, Puerto Rico. Venezuela, Colombia, que son siete, maño. Si están Venezuela. Jugando el campeonato este 12, maño. Claro, ya para las Olimpiadas es más difícil, porque para las Olimpiadas que no solo van 12, ¿no? 12 selecciones. Claro. Sí, es muy complicado. Muy complicado, sí. Pero en 32... Es que es mucho, ¿eh? Pensaba es, que eran es, 24, es, y ya me parecía... Claro, claro, o sea, no es por decir morralla, pero casi, ¿eh? Dilo, dilo, morralla. Dilo. O sea, porque tú, el fútbol, yo tampoco sigo mucho fútbol, pero a mí 32 selecciones de fútbol a mí me parece un poco... Pero, o sea, es peor 24 selecciones para un europeo que 32 para un mundial, ¿eh? Bueno, sí, sí. Es cierto. Porque luego tienes es... selecciones como Países Bajos, Estonia y estos que no... Sí, pero eso es que después el voto de la FIBA vale el mismo que el de España. O sea, todas esas federaciones pequeñas también las tienes que tener contentas de alguna manera. Sí. Pero bueno, tienen cierto nivel de baloncesto, ¿no? Y al final haces una fase 6 y luego ya te vas a cruces y, bueno, tampoco te supone mucho. Ahorita que dice Ángel, pues sí, de los 12 de América pasan 7. Ah, está bien, la mitad, más de la mitad. Claro, casi todo. Por eso digo que muy mal se tiene que dar a México para que no llegue, ¿no? Claro, pero luego dice Dani, no, vienen estos cuatro de Asia, no sé quién me ha dicho, Nueva Zelanda, Japón y no sé qué. Lebanón. Un gran, es buen equipo, un gran, ¿eh? O un buen equipo, porque nos toca. Para mí es buen equipo. En Asia es buen equipo, ¿eh? O sea, sí, sí, pero. En Lebanón hay pelotas de baloncesto. No sé. Porque nos toque Finlandia, Lebanón y Costa de Marfil. Está. En el grupo. Oh, aguas con Costa. Oh. Es bueno, Costa de Marfil. Vaya grupito, macho. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada. Bueno. Pues puedes, no hay nada para hacer raid, así que a ver, voy a volver a mirar, pero vamos, si no, vete cortando, voy a volver a mirar. Ya la semana que viene ya estarán avanzados los dos torneos y a ver si ya se ha hecho lo de Mitchell y ya nos dejan en paz. Qué veranito. Peor que lo de Simon, macho, el año pasado. No, es peor que lo de Durán. Es peor que lo de Durán. Tanto decir que se iba y al final se va a quedar. No, ¿se aplica una Mitchell eso? No, hombre. Todo verano, que habrá Brooklyn, algún culebrón. ¿Creéis que Brooklyn va a acabar ardiendo? Sí. Yo sí. Yo sí. ¿Tiene si pinta? Tú haces, Chris, tú ten en cuenta una cosa. Si cuando tú haces muy bien las cosas, normalmente no ganas, cuando las haces mal, aquello puede salir, vamos. Es que como las hagan mal y ganen, y hay equipos que quieran coger el ejemplo, verás tú lo que se va a convertir la NBA. Con lo que cuesta ganar, madre mía. Ya puedes hacer las cosas bien con mal partido, te puede dejar fuera, ¿eh? Mira, pues según las casas de apuestas, Brooklyn es quinto favorito para ganar la NBA. No, los que apuestan están muy mal. ¿Puedes repasar el top 5? Sí, Celtics, Porfa. Warriors, Milwaukee, Clippers, Brooklyn. Clippers, ok. Sí, es que Clippers, si están sanos... Sí, Clippers están sanos, a lo mejor los primeros, ¿eh? Que tiene un roster de palmar, las cosas como se... Y no están haciendo mucho ruido, ¿eh? Los Clippers no, así ya... Es que nunca hacen ruido, nunca hacen... El año pasado tampoco hicieron ruido. Han tenido mala suerte que, por ejemplo, Kawhi no jugó este año y que Paul George también se perdió muchos partidos. Pero, y está entrando a John Wall. Pero es que tienen en el 5 inicial a John Wall. O yo creo que aún seguirá Reggie Jackson, pero puede estar John Wall. Paul George, Kawhi Leonard, Covington y Covington barra Powell, porque los puedes poner ahí, y Zubac. Pocos mejores quintetos titulares se me vienen a la cabeza, ¿eh? ¿Y todo lo que dejas fuera? Claro. Es que tiene una rotación de 8-9 brutal. Y para playoffs es lo que necesita. Y encima que Kawhi Leonard seguramente va a hacer un poquito de load management, va a jugar sus 60 partidos en temporada regular y luego en playoffs va a pisar el acelerador. Y los que has dicho, y luego tiene a Batum, tiene a Morris. Terrence Mann. Terrence Mann también.
Amán, fíjate. Tiene 9-10 tíos. Lo que me sorprende es que a Batum le dieran ese dinero, ¿eh? Le están dando 11 millones al año. Bueno. La verdad es que como roster, seguramente los favoritos número uno. Sí, totalmente. Bueno, en el oeste y en el este, por roster, yo pondría a Boston, la verdad. Si Brogdon demuestra que es lo buen jugador que es, porque ha pasado una última temporada, dos últimas temporadas con las lesiones mal, pero si recupera su nivel, y Gallinari lo mismo. Gallinari ahora está lesionado, pero dijeron que iba a estar unas 8 semanas fuera, que eso no es nada. A ver, repite los 5 que has dicho. Boston, va Boston, Warriors, Milwaukee, Clippers, Brooklyn. Esos son los 5 primeros. Sexto, Suns. Séptimo, Lakers. Y en Filadelfia, ¿dónde lo bajan? Filadelfia está un 3. Es cierto. El noveno. Yo te digo una cosa. Si Lakers está séptimo, yo creo que la casa de apuestas esta es que cuenta que Westbrook sale. Porque con Westbrook es que no estamos entre los 15 primeros. Porque para estar entre los 15 primeros tienes que estar en playoff. Y si está Westbrook, yo no veo este equipo. Tú debes darte cuenta que las casas de apuestas no pierden dinero. Ya. No está claro. O sea, que ellos si lo hacen, no pierden. Ellos si lo hacen, lo ponen ahí, es porque ellos, dependiendo de la gente que vaya apostando, porque esto, las cuotas que tengas hoy, a lo mejor dentro de 15 días no son las mismas. Si la gente está apostando mucho a los Lakers, empiezan a bajar cuota y es más favorito. Claro. Pero es que además los Lakers suenan mucho mejor que otros. Por nombre y todo. Bueno. Claro, ahora, hablando de tema apuestas, el típico apostador que no sabe de NBA y escucha el nombre de Lakers dirá, vale, a los Lakers esto me suena, pum. No, y además claro. lo ves con una cuota, no voy a decir a qué cuota está, pero lo ves a una cuota y dices, uy, pues está interesante la cosa. Voy a echarle 10 eurillos. Sí. Pero bueno. Apostar es malo, no apostéis, niños. Prefiero pagar el League Pass. Solo apuesten galletas y comida. Hombre, ¿me ha dicho Ángel que le han bajado el IPAS? Sí, le hicieron descuento. ¿Le han hecho un descuento? Descuento, sí, le rebajaron. Me ha llegado la renovación por 99,99. A ver si va a ser por el cambio de dólares al euro. Bueno, probablemente sea eso, ¿eh? Sí, porque tienes que hacer conversión de dólares. El año pasado fueron 129,99, 130. Sí. Sí. Y este año 100. El anterior fueron 120. Piénsate, si tienes Movistar con el pack deportes, 50% de descuento. No, lo me ha dicho Ángel que no lo tiene. No lo tengo en eso, ¿no? Lo contratas un mes. lo contratas un mes y luego te das de baja, ¿no? Lo das. Sí. Que me han hecho un precio especial por antigüedad. Porque yo creo que porque has sufrido mucho con Simmons el año pasado. Sí. Te convalidan una temporada de League Pass. Sí. No, pues no lo sé. No sé si es por el tema euro o por qué, la verdad. Puede ser. A ver, deja ver cuánto vale en México. Déjate. Eso de la inflación es una milonga que se han inventado, hombre. Se renovará el 29 de septiembre. Sin ta, 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 es oficial, vivo. 99 por 99. Tienes que poner arriba última hora. Más sorprendido. Estoy mirando aquí en la página del Lipas y no ponen precios. Así en la página principal, que lo normal es que te venga. Oye, es cierto, dice, la próxima temporada está al caer. Pues sí, pero no me das precios. O sea, en español. Bueno, de hecho, el 27 de septiembre comienza el training camp ya, ¿eh? Sí. Bueno, la liga empieza el 20 y tantos, ¿no? Parece que era. El 18 19 18, de octubre. 18 de octubre, primer partido, Lakers Warriors. Y si no me equivoco. Boston, Filadelfia, el otro partido. Sí, puede ser, sí. Boston, Filadelfia. En el día del primer día o el segundo. Bueno, no sé yo si recuerdo que jugaba Boston
Boston, yo creo que es Boston, Filadelfia, pero sí. Para nosotros no, Boston, es Navidad. Boston, no, Filadelfia, pero es. El primer partido del NBA, según yo, abre Sixers. Sueño, y luego siguen los Warriors. ¿Sí que no? Boston, sí, la vez. Filadelfia empieza con Boston, sí, y luego con los Bucks. Para coger ritmo ya. Para coger ritmo. Y tenemos un calendario que marzo y abril son de horror. Bueno, habrá que hacer los deberes antes. Correcto. Bueno, habrá que ganar muchos partidos antes, porque luego además marzo y abril, que ya empiezas a dosificar para los playoffs y tal, pues si tienes un calendario complicado, juégate con Doc. Lakers, de los primeros 15 partidos que tiene, 10 son contra equipos que ya se cuenta que van a estar en top 4, top 5 de conferencia. O sea, también tiene un inicio bastante complicado. Bueno, vamos cerrando. Nos despedimos hasta el martes, ya con partidos de Eurobasket. Sí. Con resultados, sí, también. Resultados y del FIBA América también. Claro, del FIBA. Bueno, pues nada, hasta el martes. Venga, chao, chicos. Chao. Hasta luego.